potasio, flor, botana, niacina y vitamina C, consumirlo te favorecerá mucho. El otro es el So Palmito Berry. No conozco tampoco. So Palmito Berry. Esa, ven acá. Esa es familia de Strawberry y de Halle Berry. ¿Será? Se ganaron los dos y tienen un hijo. Se llama So Palmito. So Maldito Berry. <¿será? risa> Mira, gracias a su aceite que posee fisosterol, tiene el poder de revertir la atrofia mamaria, por la cual esta no se desarrolla como es debido. Una planta milagrosa. Está bueno eso. Semillas de fenogreco. Las glándulas mamarias necesitan estrógeno y las plantas los aportan, ya que contiene fitoestrógenos en cantidad considerable y contribuye en la fabricación de hormonas. Yo imagino que si van a una tienda esa de vitaminas y cosas de esas, tienen estas cosas ahí. El ñame salvaje mexicano. Ay, yo. No, yo de eso no lo como. A mí que no me de comer eso. No. Espera. A mí que no me dejes esa vaina. Hasta ahí. Ahí me suena, porque eso de ñame. Te voy a dar ñame salvaje mexicano. Eso me suena mucho a toda esa promoción que viene de esos lados. Que venga, pruebe el ñame. Pues, manito, sí. Para que le crezca el ñame salvaje mexicano. La hierba milagrosa. Usted se aplica un chorrito en la cabeza y verá la maleza que le crece. La hierba milagrosa. Oiga, es un milagro. El té de ñame salvaje mexicano. Especialmente para calvos. La hierba milagrosa. Póngasela una gotita y verá que al otro día tendrá que ir al barbero. Y eso me suena, sí. Lo que es el ñame salvaje mexicano. Ahora cogía tomadura de pelo esa. Ñame salvaje. Sangre, ¿no? Pero si aquí en Puerto Rico tenemos un ñame salvaje también, que es el ñame, que le dicen el ñame brujo. ¿Ñame brujo? Ah, bueno. Sí. ¿Acá para qué hace lo mismo? No, porque aquí le dicen ñame brujo, al que está en el campo, de ese que la gente en Navidad se tira por ahí con una piqueta y va y lo saca y se lo come en chicharrones. Imagínate, el ñame puertorriqueño brujo. Es la ayuda a que le crezca el cabello. Desde que lo probé, parece brujería. Sí. Ahora entiendo por qué le decían el brujo. Estoy hechizada. Me ha crecido más de la cuenta. Oye, por cierto, no me acuerdo que había. Una vez hay un reportaje de había un producto de esos que vendían natural, disque natural. Que hacía crecer los senos, y mira, habían unas mujeres que le había crecido de más y no paraban de crecer. Parece que tenía, le activó algo allí, y lo que tenían eran dos sandías era la bobería. Y hasta lo que se ponen unos fibromas ahí, en peligro. Yo me imagino que en ese tiempo los dentistas tendrían mucho trabajo. ¿Qué? Porque esa gente se van de boca y se rompen los dientes. Es cierto. Si tú tienes mucho peso al frente, ¿qué va a hacer el cuerpo? Pues mira, fuera relajo. ¿Te acuerdas que por aquí en Santurce había varios cines porno? Pues una vez, tras el cuenta. No, yo no me acuerdo de eso. No. Quiero que sepas que yo vine aquí a San Juan hace 25 años a trabajar y no he salido de Cobian. O sea, a mí no me venga con el asentito que si yo me acuerdo de unos cines porno, yo de verdad. Bueno, yo que tú ya has ido, ya has pasado por frente. Espérate un momentito, lo mío es el Expreso de las Américas, entro por la Fernández Junco, subo la Ponce de León, hago mi trabajo y de aquí salgo y en Bellas Artes doblo a la izquierda. Pues esa esquinita ahí era. ¿Había uno? No, pues. ¿De qué la discoteca ahora? Nunca lo vi. En Bellas Artes doblo a la izquierda, el Expreso de las Américas y chinguín. Pero yo llegué aquí en el 88, yo llegué aquí. Y quedaba ese. Ajá. Dan cosas ahí de esas. Pero. ¿Qué película llegaste a ver ahí? Ninguna. Yo sé que una vez. Compártela con nosotros. Sí. Que una vez, según trajeron a un artista. Que sea un pedacito de algo. Ten cuidado, no pidas cosas compartimiento. Bueno, lo que no es. Buena parte del film. Pues trajeron a una de esas chicas que era voluptuosa. O sea, que tenía un gran porvenir por el frente. Que era una cosa, bueno, que la según era tan grande las aparatas que tenía el frente, la pobre mujer, que la traían en camilla. No. O sea, recostaba patas porque ya no puede ni caminar. Que se iba de boca. Fue el relajo que tú estás diciendo que parece es un chiste, es verdad. La señora tuvieron que traer en camilla medio recostada para atrás porque si caminaba ya se iba de boca. Pero le molestaba el tamaño. ¿La tenían para exhibirla o...? Sí, no, que está como una muñeca. Le enseñaba. Aquí, entonces, adiós. Pero si la traían en camilla no podía caminar, entonces te digo, ¿para qué funcionaba?
Ah, bueno, para la película. Simplemente para la película. Sí. Y terminaba su participación y la acostaban. Me imagino, la llevarían medio recostada. Era una mujer que vivía entonces en su lecho. Y dice, si ya voy a tener que estar acostada, pues nada más por salir unos cuantos chavitos aquí. Ah, bueno. A la situación. Pues bien, pero eso sería bueno, pues yo me imagino que toda una vida no iba a estar así, porque al momento de retirarse, tenía, a lo mejor veía y se las cortaba, ¿no? Uy. Pues, imagínate. Si no se muere cuando se muera, necesitan tres ataúdes. Uno para ellos, dos para las otras cosas esas. Sí, imagínate. Dos ataúdes de bebé. Pero de bebé de 7 años, ¿no? No, claro. Imagínate tú, ven acá tú, en ese caso, si fueras tú, cuando cumplieras 60 años, que ya te ibas a retirar de tu trabajo, del mundo, porque ese sería tu trabajo, ¿qué harías? ¿Te quedarías así? ¿Te las operarías? ¿Te las recortarías? Capaz que a esa edad todavía no encontré el verdadero amor. ¿No? No. Sí, está bien. Todavía está soñando con el príncipe azul. Uh-huh. Entonces, por si acaso, se va a guardar para él. Claro. Sigamos con el ñame, nos quedamos en el ñame salvaje mexicano. Pues el último es el hop floor. Produce un balance de las hormonas por su contenido en flavonoides, con lo cual el aumento de mama se ve favorecido. Ahí tiene. Uh-huh. Ahí tiene esas cositas. Las mujeres, ya saben, vuelvo otra vez, la pueraria mirífica, el berro, el diente de león, el don Quay, el trébol rojo, el sopalmito berry, el semillas de fenogresco, ñame salvaje mexicano y hop floor. O sea, tú estás diciendo que el diente de león hace que seas protuberante. Sí. Yo digo, le recomiendo a las mujeres que no vayan a una tienda allá en California o en México a procurar por el ñame. Señor, ¿usted tiene el ñame salvaje mexicano? No, pero si quieres me lo alboroto. Tenga cuidado, es una hierba. No. Que te diga eso no es nada, Carlos. Que te diga, sí, lo tenemos, pero tiene que entrar a la selva. Ahí es donde está el peligro. Porque ahí te puede encontrar la mordida del león en la selva. Entonces tiene la mordida del león con el ñame salvaje. Y las dos cosas a la vez. El ñaki salvaje que dio este. Oye, ese era el mismo de ayer. Vino hoy de nuevo. ¿Ah? Tengo otro vacilón aquí que la gente se hace unas vainas. Dame si tú que da la gana de cargar, que está más lento para cargar. Te tengo aquí que yo creo que esto: un cineasta cruza vestido de Bin Laden en la frontera de Estados Unidos. y está resto de cargar. Oye, qué chavito para decir. Lo de Bin Laden, ayer no comentamos lo de. No. El 9-11. El 9-11, sí. Un día como ayer se cumplió 13 años, ¿no? Sí, 13 años, sí. Fue en 2011. 2001. Estoy loco. 2001. 2001, sí. 13 años. 13. Entonces, fíjate. Es un número cabalístico, 13. Sí. No, entonces, fíjate que. Mucho tarde tú querías. A 13 años del suceso del 9-11, a Bin Laden lo cogieron y lo tiraron allá en la profundidad de. Del mar. Del, digo, del dice. ¿No fue? Dicen, ¿verdad? Eso es lo que dicen. Sabrá Dios quién tiraron allí. Sí, y capaz que el tipo está trabajando en inteligencia con ellos, o nunca existió. Siempre se ha hablado de que ese hombre estaba muerto hace rato y para acabar con el y lo mantenían vivo para cuestiones de negocio. Y lo pusieron en el barco ese y lo tiraron en lo más profundo. Sí. Qué cosa, ¿verdad? Sí, o bien hondo, lo metieron hondo. Lo metieron hondo en el agua. Pero aunque fuera simbólicamente, y fuera cierto o no, y la gente se lo creyó o no. Yeah. A 13 años, sí, ¿verdad? Se supone que cogieron al culpable de. ¿Qué? Ajá. De. Oye, de esto. De los hechos. Hablando de vaciladores, pues mira, este cineasta. Varios senadores estadounidenses se mostraron hoy preocupados por la posible entrada de Estados Unidos de terroristas islámicos y pusieron como ejemplo el cruce desde México realizado por un cineasta disfrazado de Osama Bin Laden. James O'Keefe. Cineasta vinculado a grupos conservadores en Estados Unidos, se grabó el pasado agosto cruzando la frontera natural entre México y Estados Unidos, el Río Grande, conocido en México como Río Bravo, disfrazado de Osama Bin Laden, como manera de probar los riesgos de seguridad que existen. Dice, en una audiencia hoy en el Capitolio del Senado republicano y ex candidato presidencial, esto es ayer,
John McCain recordó a un plantel de altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional y del FBI que ese cruce aparentemente inocente es una muestra de las vulnerabilidades de la frontera. El subsecretario de la Inteligencia del Departamento de Seguridad Nacional, Francis Taylor, restó importancia al suceso y aseguró que el cruce del cineasta vestido con uniforme de camuflaje, con una máscara de Bin Laden y un turbante había sido detectado. No pasó desapercibido, la patrulla fronteriza lo vio. Aseguró Taylor, pese a que el video colgado en el internet se puede ver a O'Keefe cruzando una manga de agua de unos 30 metros que supuestamente se corresponde al río Bravo a su paso por Texas. Taylor reconoció que ha habido intercambios entre islamistas radicales en Twitter y otras redes sociales hablando sobre la posibilidad de cruzar Estados Unidos desde la frontera sur. Cualquier infiltración desde la frontera es una amenaza para la seguridad nacional. Tenemos la inteligencia y las capacidades de prevenir esas actividades. Consideró Taylor sobre las infiltraciones de radicales ante la insistencia de McCain. McCain está obsesionado que viene por ahí. Por ahí viene el lobo, viene el lobo. Así que, esto está interesante. El tipo se tiró, bueno, puede ser un vacilón. Pues se verá, aquí está, aquí va el video aquí. Aquí está, me dan una dirección. A ver si lo puedo colgar aquí en... Pero ven acá, el tipo sabiendo la agenda y el destino que corrió Osama Bin Laden, se vistió de Bin Laden. Eso es así. Pero que tipo, no, pues, una, pero que la frontera lo vieron, que era una cámara, vieron un vacilón, lo dejaron tranquilo. Ajá. Esto puede haber sido. Porque mira que eso también bastante rapidito, y lo hizo de día, olvídate, yo estaba pendiente de todo eso. Pero bueno. Por ahí... publicó otra vez para adelante, porque ustedes lo vieran, el famoso carro de Mario Mario de la Rosa. Mario de la Rosa. Oye, mira, hablando de Bin Laden, mira quién llegó, la Dincito. Bienvenido. ¿Cómo que de Bin Laden? ¿Cómo que de Bin Laden? Mira, llegó la Dincito, mira la Dincito. ¿Ah? ¿Ladincito? Ladincito. Bueno. Oiga, tú estabas escuchando... Mira usted, Osvaldo, ¿estabas escuchando...? No, venía nada. Silencio. No, pero no... De verdad no nos estabas escuchando. No estaba escuchando. Acá. Venía en silencio completamente. ¿En silencio? Sí. Tú venías en mute. Lo que pasa es que yo soy de las personas que acostumbro por la mañana a venir en silencio. O sea, no prendo, a menos que no tenga ganas de escuchar radio. Soy de los que utilizo el camino para... Sí. Para, sí, para quedarme en silencio y no escuchar absolutamente nada. Lo que pasa es que ha practicado lo que hace Lara Tapia. Él lo hace allí, la respiración. Exacto, toda la mañana. Lo que pasa es que no se la usó. Sí, ya tú venías preparado para el día. Sí, claro. De verdad que me gusta. Porque es el momento en que uno como que está tranquilo. Es verdad que uno está pendiente del camino y a la gente que se mete y te hace los cortes de pastelillo por la mañana. A veces tú vienes tratando de llevar a hacer las cosas, ¿no? Y en comunión y viene un mozalbete y te da un corte o se te para de frente. Sí, y de cabro viejo no le digo para abajo. Mira, aquí está, según este es el video. Cabrón, el cabro grande. Mira, medio Estados Unidos. Oye, la verdad por eso que usted quiere cruzar facilito. Por eso que no le, de cabro viejo no le digo para abajo, le digo para arriba. Okay. Los descendientes, los ascendientes. Mira, oye, qué facilito es cruzar la frontera, señores. Mira, eso, el agua le llegaba nada más hasta la rodilla. Dios, sí que realmente eso es parte del río. Eso tiene que ser un montaje, cabrón. Sí, ¿no? Imagínate ese charquito lo que está mira qué desgraciado. Le puso la máscara de Bin Laden. Se puso una chaqueta de esta de camuflaje. Se puso una medio faldita, un traje de esto. Aquí están los de la frontera, ven, ¿verdad? Y que velando. Border insecurity, en vez de border security, dice border insecurity, inseguridad de la frontera. Y todavía las cosas que bueno, yo me imagino que hay partes que uno puede cruzar muerto la risa. La cosa es que muchas partes son desérticas. O sea, el desierto ahí, en la mitad del desierto te puedes morir de noche de frío y de día con el sol de perro. Claro. Pero ahí con el vacilón. Que el tipo pasó muerto de la risa. Pero de que pasa gente. Ahora, en el caso de métela en unos pedazos de la frontera, tiene un pedazo de metal ahí, con una frontera en la parte de tierra. Si usan Google Earth, si ustedes busquen la ciudad de San Diego en Google Earth, que está bien pegado ahí a por ahí está Carmen. Tijuana. O aquí es Tijuana, no me acuerdo cuál es la ciudad que está al otro lado de.
de San Diego, ahí usted puede ver, si usted va bajando al final de la ciudad, va a ver la barrera de que tienen allí montada el paredón, para que la gente no cruce por el lado de California hacia México. Impresionante, porque llega hasta el mar y todo, la parte de la cerca. Usted busca un sitio, mira, para ahí tú ves los usos, que hay gente que pasa por ahí y todo. Acá, pero la cerca se acaba aquí, este hueco aquí. Esto está buenísimo. Usted nos está mostrando en la frontera, que tiene una parte, o sea, hay una pared que está hecha, yo diría, como unos 3 pies más o menos de concreto, y de hacia arriba lo que tiene son unas barras de hierro que fácilmente suben como unos 10 pies. Pero llega un punto donde se acaba esa cerca, se acaba. Y si usted ve la seguridad que hay después de la cerca, usted se va a orinar de la risa. Son unos palitos secos, que parece una bambúa. Con unos alambres. Con alambreta de gallina púa, esa. De alambre de púa. Alambre de púa, que usted fácilmente la puede pasar ahí. O si viene con un alicate, mira, le hace un cortecito y usted ni se corta. Más fácil no la puede tener que el asesino que brincó la cerca de allá de casa de ¿cómo se llama este? Del señor este, de Paredes. Ah, sí. Sí, esta la brinca más fácil. No, pero no, bueno. No hay que ser Coulson para brincarla. Y después, mira, eso es agua ahí, cruza. Lo que pasa es que yo sé que ellos usan satélites y cosas, y están pendientes por las cosas de calor y movimiento. El tipo ya cruzó. Sinceramente, hay partes del río que el río no está tan alto, ¿eh? O sea, te llega a la rodilla. Este hombre debe tener fácil unos 5, 10, máximo 6 pies. O sea, que estamos hablando, sí, que más o menos ahí, a esa altura de la rodilla, que son un pie y medio de altura del agua, de profundidad. Así que cualquiera pasa por ahí, la cosa que eso le conviene mucho a los cubanos. Los cubanos no tienen problema. Tú cruces ahí, ¡uh! Ya estás del otro lado. Aunque te cojan, tú dices, mira, no, dame. Es más, prefieres que te cojan para que te lleven derechito sin pasar trabajo. Pero ya tú tocaste tierra seca en el lado americano. Ellos están exentos. O sea, sí, yo, tú tienes hay una ley de que pie seco, pie en la tierra. La cosa es que tú, si tú llegas a tocar territorio americano, ya, tierra firme, ya tú ya puedes pedir asilo. No te pueden deportar. Sí, te pueden deportar, pero tú puedes pedir que no te deporten. Ajá. Pero si pides asilo. En cambio, los otros nacionales de otros países, pues no tienen esa misma suerte. No sé qué tanta suerte de vivir en Cuba y salir de Cuba, como sea. Pero además, si tienen problemas, que los cogen, los deportan, lamentablemente. Pero ahí fácilmente el tipo cruzó muerto la risa la frontera, y parece que nadie lo cogió. Mira, hay policías en bicicleta por ahí. Pero eso es bien facilito. Bueno, capaz que hizo su varias. Él no se da cuenta que hizo varias entradas ilegales a México. Porque para hacer esto, tengo que meterse en México legalmente ahí. Ajá. Porque vino del lado americano, me imagino. O no sé. O ya empezó en México y vino para acá. Está increíble, bueno. Tener cuidado. Y eso no se cuelan por allá. Porque que se sepa, no se cuelan por Canadá. Esa es otra pregunta. Si también hacen lo mismo, la tendrán así de cuidada. La frontera. Pero bueno. Mira, manda un escrito, está chévere. Mi respeto hacia tu opinión termina cuando intentas inculcarme la tuya sin respetar la mía. ¿Está viendo? Mi respeto hacia tu opinión termina cuando intentas inculcarme la tuya sin respetar la mía. ¿Sabes? Te metes por ojo, boca y nariz la opinión, sí, del otro. Mira, creo que por ahí. Vámonos. Hoy, sí, cuando vengamos, creo que está muy emocionado, Dulce y Amargo, vienen por ahí. Dios. No sé por qué esa gente todavía tiene aquí break para estar en esta estación. No, sinceramente, no, yo los despediría a todos ellos. Yo no soporto a ninguno de los dos. No. Pero me obliga la gerencia y la gerencia y la producción a que les abra las puertas y los deje expresarse. Mira, pero vamos a hacer una pausa y entonces vamos a ver qué es lo que sucede por ahí. Sí, sinceramente, sí. ¿Ah? Sí, vamos a pasar y volvemos. Vamos a la pausa. Esto está malo. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. ¡Despierta conmigo! Carlos Alberto y su compinche. Nieto reencontró los Osvaldo Fonseca aquí presente. No está vivo, no está como zombie. La firma de abogados Valenzuela Alvarado, LLC, te invita a participar de su curso de educación jurídica para abogados, aprobado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico a través de toda la isla. Para mayor información, puedes comunicarte al 787-756-4053, 787-756-4053, con el licenciado José Enrico Valenzuela. Y recuerda cumplir con tus créditos de ética profesional. Estamos para servirte.
La Escuela de Artes Plásticas invita a los amantes del arte y del jazz al espectacular concierto titulado Íntimo con Omar, con la participación del reconocido bajista Eddie Gómez, del guitarrista Luis Enrique Julia y el pianista Julio Boria, el sábado 13 de septiembre a las 7 p.m. en el auditorio del Conservatorio de Música de Puerto Rico. Los recaudos están destinados a nutrir el fondo total de la Escuela de Artes Plásticas. Para información y boletos, llama al 787-725-8120. Día a día nos azota la criminalidad en las calles de Puerto Rico. La familia puertorriqueña se siente amenazada y se nota un deterioro total mundialmente. Es por eso que nace un programa de interés social, Línea Directa contra el Crimen, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la participación de la licenciada Alexandra Acosta, coronel Portilla, coronel Benjamín Rodríguez y el licenciado Miguel Portilla. Por aquí por 11Q Cadena Nacional. Hoy, de 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, únete a Nieves González Abreu para lo último en política, salud y estilo de vida en Gente por 11Q, 1140 AM. Regresa en su nueva temporada su programa de radio El Tintero Informativo por 11Q 1140 AM. Tendremos un recuento y análisis de las noticias más relevantes de la semana. Entrevistas con personalidades profesionales y políticos del ámbito local e internacional. Interacción con el público vía teléfono y por internet. Informaciones deportivas locales e internacionales. Y orejitas hípicas que solo podrás escuchar en nuestro programa. Si desea estar informado de los acontecimientos ocurridos durante la semana, El Tintero Informativo debe sintonizar todos los sábados de 10 a 11 de la mañana por 11Q 1140 AM. Lo de él no son los numeritos, sino entrevistas a los protagonistas del acontecer deportivo. Pásale por encima a cualquier otra programación radial. Quédate en el programa La Emoción Deportiva con el periodista radial del año 2008, Manuel Rivera Gómez. Por aquí por 11Q, 1140 AM, de lunes a viernes, desde las 12 del mediodía. Móntate en la ola de la emoción deportiva. Buenos días. Este es el lugar. Un carajo. Coco. ¡Epa! ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo se va la cosa esta? ¿Cómo que se me pone por qué día? San Juan. ¿Va a venir con la voz de macho esa ahora a mí? ¿De qué? ¿Va a venir con esa voz de macho a mí? ¿Tú quieres intimidar a mí? No me intimida. Oiga, primero. ¿Cómo entró? ¿Cómo va a entrar por la puerta? ¿Dónde va a entrar? Ah, pues está bien. ¿Por dónde tú quieres que yo te entre? Y segundo. Buenos días. Eso es, ven acá. Pero mi estúpida esto. ¿Ah? Esa porquería música. ¿Has visto que no haga esa porquería música? Eso es de Cafre. Pero si eso le gusta a ella. Esta es una yarlo que es. Le gusta. Una yarlo que es esta tipa. Le gusta. Mira. Buenos días, Jacob. ¿Cómo tú estás? Mira, imbécil, ¿qué tiene buenos días? Ay, Dios mío, esto es un día espectacular, Jay. Oiga, qué bien le quedan esos espejuelos. Ay, gracias, que tengo que taparme mi identidad, Jay. De verdad. Ay, sí, porque ya la gente me reconoce en la calle, Jay. Usted reconoce a ti por imbécil. ¿Usted se ve linda hoy? Ay, gracias, le hago honor a mi nombre. ¿Ah? Sí. Le hago honor a mi nombre. Mira, cállate la boca. Que dulcecita. Maripili le metió una demanda a esta, porque Maripili se hacía la bruta y esta es imbécil y le ganó. De bruta que es. Ahora le quito el puesto a Maripili, le está demandando por copión. Este amargo, Dios mío. Amargo. Ellas hasta se parecen. Ay, este amargo, Jay. Ellas hasta se parecen. Sí. Solo, mira, país, igualita. Tú ves este amargo, Jay. Yo le pregunto. Igualito. Ay, tan romántico. Oiga. La madre tuya, romántico. Dulce. ¿Usted es modelo? Ay, Jay, en mis tiempos sí. Sí. Me pasaba modelando frente a los espejos. ¿Y usted vende un que sea Limber? Lo que vendía. No, chicle. No vende Limber, vende chicle. Para elefante, lo que modelaba esta. Ay, pero no le diga así. Usted no vende nada. Chicle, dulce. Ay, no, Jay. Limber. No, yo trabajo aquí, Jay, estudio. Ah, pues usted no es empresaria entonces. No, Jay. Ah, pues no se puede comparar. ¿Con quién? Pues con lo que usted dijo. Ay, Jay, pero... Es porque era el tipo este. Ah. Ve acá. ¿Tú crees que es una mujer? ¿Es una mujer nada? Pues claro que es una mujer. Pero me está barbúa.
tema papa que yo. Oye, Marlo, yo te dije a ti que yo tenía problemas hormonales, ¿escuchaste? Claro. Hormonales, sí, la hormona. Ay, este amor, la hormona. Dice que lo tiene, tiene la, los ovarios hinchados y se le salen. Yo no. Oiga, yo le voy a hacer una pregunta y no se ría. No se ría y contésteme. ¿Qué debo contestar? Contésteme sí o no. ¿Qué? ¿Esa barbita no le hace cosquilla en los cachetes a usted? Claro que sí. Ah, bueno, pues está bien. Mira, en otro lado también, Jay. Déjate la boca, no diga nada. Es tan espantosa. Sí, Jay, cuando yo le doy un abrazo en el cuello. Mira, esta me coge la afectadora y me la daña toda. Pues de ese pelo hasta más grueso que yo en la barba. Bueno, porque es así y tiene problemas hormonales. Pues mire, yo creo que el labón perdido entre el mono y el hombre está ahí. Ahí la mona esta. No, pelúa con una mona. No le diga así, bendito. Gracias. Pero mira, usted... mira, para que tú veas lo que es el mal de las mujeres. Las mujeres son una maldita. Oiga, tenga este mucho hombre, cuidado. Este hombre, el pobre hombre, lo encarcelaron por haber matado a su mujer hace 16 años. Ajá. Era tan bueno que nada más le dieron, como hizo un favor a la sociedad, nada más le metieron como 12 años de cárcel. Y ahora vuelve a salir, se mete con una muchachita y le vuelve a sacar el monstruo, porque la mujer lo que hace es sacar el monstruo a los tipos y va y la mata. Oiga. Ven, la mujer mata. Ya, cuidado con lo que va a decir. Las mujeres son una... No. ¿De dónde sale la mujer? Según la Biblia esa, ¿qué es lo que dice? De una costilla. Bueno, de la costilla del hombre. Ven, ya empiezan a molestar a los hombres, al principio. Todos son dolor de todo. Oiga, pero usted no entiende que cuando dijeron, no es bueno que el hombre esté solo, ahí... Hicieron la mujer que era la combinación perfecta, la compañía perfecta para el hombre. Sí, perfecta. ¿Quién fue que le dio la manzana a esa podrida? La manzana, ¿quién? La culebra. Se le metió la culebra entre pierna y rabo y pierna. Porque y le dijo, cómete la manzana. Porque tiene que ser así. Toda la madre. Mira esto. Para que tú veas que es el mal de la mujer. Otro preso más por culpa de una mujer. Ajá. La tuvo que matar con un martillo. No, la tuvo no. Eso es un abusador y un asesino. ¿Qué va a hacer? Lo que pasa es que está cayendo la boca para que no chava nada más. Este nene, mira, de tempranito, no aguantó nada. El muchacho tenía 23, tenía 19. Ajá. Ya no aguantaba más. Oiga. Que las mujeres son hija del diablo. Oiga, yo sinceramente no puedo creer que este señor está diciendo esa cosa. Atiéndame un momentito, Amargo. ¿Tú oyendo lo que está diciendo? Pero yo no sé cómo es el señor aquí hablar. Yo... Cállate la boca, Carlos. Yo le estoy diciendo, mira, atiende un momentito. Ah. Primero, yo le voy a hacer a usted dos preguntas. Dime, ¿qué va a decir? ¿A qué beauty fue que le alisaron el cabello y dígame el número de tinte? Quédate la boca, que la imbécil esta, la estúpida esta, la amiga mía que duerme conmigo, pero no está conmigo. Duerme conmigo en la casa, pero no está conmigo. Oiga, espérese, eso se llama privilegio. ¿Privilegio? Sí, señor. Pues se puso que un cambio de imagen. Ay, Jay, pero tú ves lo elegante que se ve, Jay. No, se ve muy elegante. Ay, parece así un estilito como... ¿Sí me hiciste en el afro? Como a Wanda Rolón. Sí, Jay. No, se ve muy... Déjame ver a quién podemos... Me cogió el afro y me lo alisó. Pues sabe quién... Me quitó las canas. Dulce, ¿sabe quién se parece? ¿A quién? A este que se llama Carlos Díaz Contigo. Carlos Díaz Olivo. Contigo, el que tiene la peluca. Ah, Contigo. Sí. El que tiene el gato encima de la cabeza. Contigo. Carlos Díaz Contigo. Yo sí, sé quién es Carlos él. Díaz Contigo. Él cuenta los días contigo, ¿verdad? Sí. Sí. Se sí, verdad que se ve muy atractivo. Ay, sí. Sí. Usted es un hombre. Parece que tiene un gato en la cabeza. Mira, tengo una. Pero usted se ve muy bien con ese nuevo look. ¿Usted debería preso? Tengo una noticia, Jay. ¿Qué va a leer tú, imbécil, ahí? Pues mira, aprendí a leer más rápido. Aquí en el periódico. Dulce, espérese un momentito. Ajá, Jay. Pero a usted también le queda muy bonito ese tinte. Ay, gracias, Jay. Está diciéndole insultos a la mujer mía. Digo, a la que comparte conmigo la ya casa. Ya usted no se lo dice. La cama, pero no es amiga mía. Usted que tiene ese privilegio. Gracias, Jay. De verle ese rostro en las mañanas. Contrólate, Jay, contrólate. El rostro es lo que menos le veo, porque entre los pelos de la barba y los pelos de la cabeza no se le ve nada. Ay, Amargo, yo te dije a ti que yo tenía problemas hormonales, Amargo. Ay, Jay, ¿tú lo ves? Que tiene todos los órganos sexuales más femeninos brutales. Dulce, yo trato de defenderte, pero es que tú no te dejas tampoco. Mira, Jay. ¿Cuándo tú te vas a dejar? Jay, deja de estar tirándome piropo, ¿ok, Jay? No, relax, Jay. Tranquilo. Mira, yo tengo aquí en el periódico tuyo. ¿Cómo es? El periódico tuyo. Tuyo. Una noticia así. Dice: es Ina
a otra. Mira. Mira, estúpida. Mira. El que va a ser, Ina. La portada de mañana va a ser la mía. Asesina a otra mujer y va a ser tú, porque te voy a matar porque no te soporto. El estúpido, ¿sabes leer? Mira. Yo soy tan cariñoso con ella. Mira, pero ahí me pagas con él. Me pagas así con él. Pues, ahí yo le estoy. Ahí, mire, Amargo, ahí yo le estoy la razón. No es para que llegue tanto, ¿no? Pero ahí yo le estoy la razón. Mire, óigame, Dulce. Esto no es el periódico tuyo. Este es el periódico Primera Hora. Lo que dice es: asesina a otra mujer. Mira, felicito al Primera Hora porque ha cogido los orígenes del vocero. Me encanta, está bien sangriento hoy. Le está dando la lección a las mujeres que no se metan con los hombres. Porque, oiga, mira, huele, mira, primera pero, plana, asesina amargo, a otra mujer. Amargo. Página 4, salió libre y volvió a matar. Es un hombre matando mujer. Página 6, peleó contra ella y decidió matarla. Página, se mete la propaganda en el medio. Página 10, van a tener que pagar otro que mató a la mujer, que mató a la viejita de la plaza. Oiga. Página 12, sale la estúpida esta que si la procuraría la mujer, ¿para qué la va a defender si son todos imbéciles? Ay, Amargo, y un teléfono ahí. Oiga, ¿dónde está? Oiga, ¿dónde está el supuesto sofá eléctrico ese que usted decía? Sofá eléctrico. El sofá eléctrico que aprovechar a todas las mujeres imbéciles estas que están haciendo que los hombres vuelvan locos y las maten. Oiga, no. Ellas son culpables. Tengo otra noticia. Es más, yo quise traer un juicio de eso para defender a esos pobres hombres. Tengo otra noticia. Yo no sé para qué vino. Who and ma ki. Dios mío, te va a acabar por la mente. No termino de leer esto. Ta te ia. Mira, imbécil. La nena de 7 años que dice que a los Alberto lee mejor que usted. Ese es el problema del sistema público en este país. Eso no es problema que quítate ya lo que dice ahí, pero estúpida. No es problema mío que yo haya estado 6 veces en primer grado. Sí, se ve, te pasaron por lástima. Porque ya lo que decía la mamá que cómo era posible que su nene de 6, 7 años estuvieran con un adulto de 19 en el mismo salón. Gracias. Esto es increíble. Sí, a menor de edad con una semejante sangre como esta. Esto es increíble. Ay, gracias, Amargo, por esos piropos. Ay, Dios. Ay, yo cada vez me enamoro más, Jay. Mira, y haciendo programas de estúpidos de mujeres, área restringida, con la zona de la mujer. A mí me importa a las mujeres que sean. Esto es increíble. No hay que darle oportunidad, Amargo, a las mujeres, porque es que tú no le das oportunidad. Mira, aquí Emma, yo casi no hablo, Amargo. Mira, ahora. Tú ahora no me dejas hablar. Claro, porque tú no puedes hablar. Tú hablas después que la gallina me. Mira, una vez más voy a hacer que para el hombre de allá de corrección, porque ahora hay más caballeros que necesitan de ejercitarse y hacer deportes en la cárcel. Déjeme entrar con la. Le tengo una pistola muy buena de tiro al blanco para que los niños se entretengan ahí tirando al blanco y practiquen y sepan tirar bien. Oiga, y eso usted nos dijo los otros días que eran pistolas de gocha. De gocha, ¿cómo que de tiro al blanco? Sí, porque es que la gocha es un reguedete ahí de pintura. En cambio, la bala es un solo agujerito y ya está. No, pero eso es más divertido, sí, esa más pistola. Ay, yo recuerdo cuando Michael me puso una pistola en el cuello, Jay. Ajá. Ay, sí, Jay, eso fue tan romántico. Sea la madre. No lo ha vuelto a repetir, Jay. ¿Sabes qué? Eso me pasa a mí por imbécil, por no tener la pistola cargada. Pues si la puede vaciar hoy momento ahí. Usted no será, la puede vaciar. Usted será masoquista. Usted será masoquista. ¿Por qué, Jay? Usted perdona que le estoy diciendo de esta manera. Usted será. Porque Jay deja de estar tirándome piropos. Porque Jay, usted se deja maltratar y todavía lo encuentra lindo eso. Usted que encuentra lindo, Jay, no, que Amargo le haya hecho Jay, eso. ¿Dónde tú te criaste, Jay? No, que ¿dónde yo me crié? Yo creo que tú te criaste en una jaula de puerco, Jay. ¿Por ya qué yo tú estoy eres empezando romántico a creerle que la barba esa que usted tiene no son las hormonas, nada? Yo como que le estoy... ¿Qué? Tú no eres romántico, Jay. Yo creo que tú te criaste en una jaula de caballo o algo así, Jay. Mira, eso se llama foreplay, imbécil. Tú sabes que es foreplay. Y tú le pongo la pistola así para que se ponga, se emocione. Y después entonces ella me pide... Dame latigazo y le busco la, saco la correa y le empiezo a correr latigazo. No, correa limpia. Ay, Jay, eso es velada. Se le gusta a ella. Sí, Jay. Si no es así, no tiene relaciones conmigo. Eso es masoquismo, Jay. Eso es romántico, Jay. No.
Ay, ustedes Dios están mío. Alimentando la violencia. Ay, no me lo menciones, Jenny, mira, no me lo menciones. Mire, yo le voy a hacer una cosa a usted. Yo le voy a preguntar algo a usted. Salvaje. Ay, Jay, deja de estar tirándome piropos, Jay. Mire, yo eso le permito mal. Usted por la mañana le hace cafecito. Está tirando piropos. Dile a la jefa. Si usted la trata peor. A Mario está tirando piropos. Usted le hace controlarlo. Usted le hace café por las mañanas. Ay, yo le hago café, le hago chocolate, Jay, también. Sí, y una avenita, me imagino. Y no, porque no le gustan las cremas. Y me imagino que después que usted le hace un desayuno chévere, él la engancha en la pata y da tres vueltas en el aire antes de caer al piso y esté contenta. Hermoso, Jay. Usted es bien masoquista. Amargo me está tirando piropos. Usted es un abusador. Amargo. Ah, gracias. Ahí. Por fin dijiste algo decente. Sí. Por fin, este hombre por fin tiene palabra. Ya te iba a mandar la bala a boca con lejía, pero está diciendo cosas bonitas. Mira, le voy a hacer un mensaje a la señora esa Wanda Vázquez, la procuradora de las mujeres. No sea ridícula, mire, señora. El problema aquí en Puerto Rico, ¿sabe por qué hay tanto divorcio? ¿Sabe por qué hay tanto divorcio, Jay? Porque la gente se aburre de lo mismo. Que si hay un besito, que si, ay, ¿cómo tú estás? Ay, que si está bueno. A ver, trátame bien. Y entonces, no pelean. Mira, los matrimonios que duran son los que se caen a golpes. Mira, hasta que la muerte nos separe, dice la iglesia, ¿verdad? Ajá. Pues bueno, pues se caen a golpes, a tiro, a plomo, con martillo. Para que la muerte los separe. Claro, ¿verdad? Entonces, sí. Entonces pues, es más emocionante vivir así, al borde. Tú no sabes, sí, cuándo te va a venir el golpe, sea de ella o de él. Ay, Amargo, así me enamora más. No, ustedes son una cosa. Mira cómo increíble. Tú estás, Amargo, mira ese así pelo. Así que, Jay, mujer que te pega, está no, bien. No vaya a ver, sí, a esa señora. Sí, qué lindo, sí, se ve, míralo, Jay. No, hoy parece a Carlos Díaz contigo. Tú no ves con esa mujer, ¿sabes cómo yo me la quito de encima a ella? Lo que pasa es que a mí no me nace. No me nace para poderme la quitar de encima. Para quitármela de encima, tengo que decirle cosas bonitas. Mi amor, te quiero. Eres linda. ¿Sabes? Ve, con eso. Ay, Amargo, yo eso no me. ¿Ves? ¿Sabes que eso a mí no me gusta, Amargo? Yo sé. Puedo mandar con el sartén ahora mismo, Amargo. Para molestarla, Yo digo, estás bien buena, mami. Y te quiero mucho. Y ella es una princesa. Ay, no, Jay, eso. Y si le dice de gusta, papá, ella le gusta eso. Sí, eso es abuso, Jay, eso es abuso. Qué bien. Porque esas cosas son ridiculeces. Son ridículos esos, que son los tipos ahí. Eso es ridículo, Jay. Los tipos que quieren es. Mira, lo que quieren es picar ahí, un picaflor. Te amo, eso es ridículo, Jay. Sí, eso son cosas de picaflor. De parte de él. No, yo le puedo decir te amo porque yo lo siento, Jay. Sí. Mira, eso se llama abuso. Cada vez que lo oiga, siento, lo digo. Oiga, Dulce. Dime. ¿A usted le han pasado un camión por encima? No, todavía no tengo la licencia heavy. No me ha pasado el camión, Jay. Me he tratado de robar de unos cuantos. Pero me ha pasado un tanque de guerra por encima, Jay. Eso debe ser lindo para usted. Un tanque de guerra, me encanta, Jay. Sí, un tanque de guerra. Ay, Amargo, es como un tanque de guerra. Sí. Mira, es más, esta el otro día me dice que por favor le consiguiera. Con cañón y todo, ¿verdad? Sí, el cañón le pasó primero. Que se quedó en caja el cañón. Con cañón y todo, Jay. Sí. Mira, sí. Esta es más largo de lo común, Jay. O sea, que cañón largo. El camino, sí. Cañón largo. Es más largo. Sí. Para que tú veas lo que me pide esta. Es que las mujeres son una desgracia. No le digas, te piden cosas, oiga, difíciles. Porque Dulce es así, no todas son así. Mira, se me pidió el otro día, para San Valentín, que le dé una caja llena de mosquitos y chikungunya. Es Amargo, que puerco. Amargo. No quiere mosquitos, qué puerco, Amargo, porque quiere sentir el dolor en su cuerpo. Amargo. No, qué puerco, Amargo. Eso yo no te lo pedí, así, no quiere decir que todas son iguales. Hay algunas que son sensibles y tienen un corazoncito que siente. Qué y puerco, que es Amargo. Corazón que siente, que sufre. Pero tú también ahora. Dulce, parece que tiene un corazón de piedra. Amargo con alambre de púa. Jay, que de Andrés te pasa a ti. Que es de la manera en que usted la ha moldeado a su vida. ¿Ah? Deja de estar tirándome piropos, Jay. ¿Cómo con corazón de piedra, Jay? Con alambre de púa. Y con alambre de púa. No, Jay, sí. Deja de estar tirándome piropos. Eso es demasiado sexy. Eso es porno. Está hablando cosas porno. Sí, aquí no aceptan interpretación. Ay, eso yo no lo permito, Amargo. No lo permito. Me está faltando respeto a mi mujer. Yo voy a hablar con mi amiga Nieve. Está diciendo que está bien buena. A usted le dicen bruta y se alegra. Yo voy a hablar con mi amiga Nieve. Yo tengo el número de ella. A usted le dicen bruta y se alegra. Hicimos comerciales juntas y todo. Sí. Mire, este tipo que está ahí, es más, mira, la cara de sangre lo que tiene, se pone que sí, a poner música romántica. Mire, hay versitos bonitos, mira, no sea ridículo. Mire, eso no es romántico. Mire, a mí la mano me tiembla porque tengo aquí un botón. A la mujer le gusta que le den duro. ¿Usted quiere que se lo apague? No, lo va a pagar. Mira, te voy a decir la verdad. A mí no se acabó el tiempo. No se acabó el tiempo. ¿Qué? Nosotros estamos pagando este espacio, Jay. ¡Charlatanes!
Oh, Dios. Mira, mira, en estos momentos de mi vida. Como que no me dejan hablar, este programa se pone que es mío. Donde yo aquí, mira, vamos. Autor del libro Bajo el Hechizo. Y te invito todos los viernes a las 7:30 de la mañana a mi nueva sección en 11Q, Secretos para Hechizar. Aprenderás el arte de vender tus ideas una y otra vez, de utilizar el poder de tu mente para lograr el éxito sin límites, de provocar nuevos resultados en tu vida personal y profesional. Le perderás el miedo a la palabra imposible. Recuerda, todos los viernes a las 7:30 de la mañana, Secretos para Hechizar, con el autor del libro Bajo el Hechizo, Víctor Lleras, en 11Q. La Escuela de Artes Plásticas invita a los amantes del arte y del jazz al espectacular concierto titulado Íntimo con Omar, con la participación del reconocido bajista Eddie Gómez, del guitarrista Luis Enrique Julia y el pianista Julio Boria, el sábado 13 de septiembre a las 7 p.m. en el auditorio del Conservatorio de Música de Puerto Rico. Los recaudos están destinados a nutrir el fondo total de la Escuela de Artes Plásticas. Para información y boletos, llama al 787-725-8120. Regresa en su nueva temporada su programa de radio El Tintero Informativo por 11Q 1140 AM. Tendremos un recuento de análisis de las noticias más relevantes de la semana, entrevistas con personalidades profesionales y políticos del ámbito local e internacional, interacción con el público vía teléfono y por internet, informaciones deportivas locales e internacionales y orejitas hípicas que solo podrás escuchar en nuestro programa. Si desea estar informado de los acontecimientos ocurridos durante la semana, El Tintero Informativo debe sintonizar todo el sábado de 10 a 11 de la mañana por 11Q 1140 AM. Día a día nos azota la criminalidad en las calles de Puerto Rico. La familia puertorriqueña se siente amenazada y se nota un deterioro total mundialmente. Es por eso que nace un programa de interés social, Línea Directa contra el Crimen, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la participación de la licenciada Alexandra Acosta, coronel Portilla, coronel Benjamín Rodríguez y el licenciado Miguel Portilla. Por aquí por 11Q Cadena Nacional. Escucha las carreras, los resultados y toda la acción de Puerto Rico y los Estados Unidos en vivo desde el Hipódromo Camarero hoy a la 1 de la tarde, solo por 11Q 1140 AM. Hoy, de 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, únete a Nieves González Abreu para lo último en política, salud y estilo de vida en Gente por 11Q 1140 AM. Tema de interés, lo que rodea tu vida. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Despierta conmigo, Carlos Alberto y su compinche Jay Torres encontró los Balos Fonseca. Ahí tuvimos a Dulce y Amargo, oye, para que se endulzaran y se alegraran la vida, y si no, para que se amargaran un poco con ellos también. Me sacan por el techo. Te sacan por el techo, Jay. Imagínate, no, que no dimos cuenta. No puedo con esa gente, sinceramente. No. Pero mira, ahora tenemos a nuestro queridísimo amigo Iván David Nieves, que va a tener una entrevista vía telefónica. Buenos días, Iván. Buenos días, compinches de Despierta conmigo. Estamos aquí en el bocadillo de Corriendo Cámara, porque después de las 8 de la mañana tenemos una entrevista con otras personas. Pero tenemos entonces aquí una pequeña entrevista por teléfono vía satélite con una persona que ya tuvimos una vez en el programa y que nos va a hablar de una actividad que tiene este domingo. Así que vamos con la llamada. Michelle, ¿estás ahí? Hola, sí, buenos días. Muy buenos días, Michelle. Bienvenida a Corriendo Cámara. Gracias. Muchas gracias por tenerme ahí con ustedes. Michelle, tú eres la que coordina lo de Cinema Paradiso, ¿eso es correcto? Sí, es correcto. No te escuchamos. Sí, eso es correcto. Háblanos un poquito de lo que es Cinema Paradiso. Pues mira, Cinema Paradiso es como una serie de cine, básicamente dos veces al mes, que ofrece diferentes programas de cortometrajes o películas alternativas, extranjeras, locales y demás, de gratis para toda la comunidad en la calle Luisa. Okay, ¿y qué día se da eso? Eso solamente pues los primeros y terceros domingos del mes.
Ya el domingo pasado, pues no, el clima no nos permitió tener nuestra presentación, entonces pues este domingo la vamos a intentar de nuevo. ¿Y qué tienes para este domingo? Pues es la segunda edición de cortometrajes del patio, Noche Boricua. Vamos a estar presentando diversos cortometrajes, algunos galardonados en Cine Fiesta y en otros festivales. Y algunos que pues allá o se han presentado o han sido un poco exitosos en años pasados. Okay, ¿cuáles son los que vamos a ver este domingo? Pues tenemos, si no me equivoco, 8 o 9 cortometrajes. Vamos a presentar Toquillo, que estuvo en Cine Fiesta este año. Vamos a presentar Extraordinario Señor Júpiter, que ganó Cine Fiesta. Vamos a presentar El Año del Cerdo, que es una película puertorriqueña que se hizo en Cuba. También vamos a presentar Ráfaga, uno mío, del 2010. Vamos a presentar La Carta, de Ángel Soto. Baito Musical, que es de Susana Matos, estuvo también en Cine Fiesta en el Rincón. El Letrero, que es un documental de Cacho López, que estuvo en Santos Ley el año pasado. Y también vamos a estar presentando Los Reyes del Barrio, que Carlos Alberto también ha entrado en eso. Y ganamos. En Rincón. Sí, Rincón ganamos también. Ganaron. Mejor de producción, creo que fue de... Ay, no me acuerdo el título más raro que ese, que nos dieron. Sí, sí, sí. Mucho, eso es lo bueno. ¿Qué más? Y vamos a estar presentando un tráiler de un documental que está haciendo Javier Colón, de I Am a Director. Eso es lo que me recuerdo en el momento. Yo creo que se va a añadir alguno que otro que llegue a la presentación, así que nada, la idea es pues disfrutar de los cortometrajes nuestros. Chévere, para que la gente conozca, ¿no? El cine boricua. Claro. Eso es así. Michelle, ¿a qué hora es que comienza la presentación? Pues estamos citando a la gente a las 7 de la noche. Ya el sol está bajando un poquito más temprano, así que vamos a estar empezando entre 7 y cuarto y 7 y media. En lo que la gente se acomoda y eso. Y nada. ¿No? 7 de la noche para que vayan cogiendo un buen spot. Michelle, y la gente que quieran ir para allá, ¿qué tienen que hacer? ¿Tienen que llevar su propia silla, tengo entendido? Sí, sí, es un espacio para compartir, para estar al aire libre, disfrutar sin aire libre, y pues siempre se apoya a la gente para que traigan su propia sillita o manta. Hay una que otra área para sentarse así con unas sillitas o unos banquitos que se han puesto ahí, pero para que puedan disfrutar bien, pues es mejor traer su sillita ahí, bien chévere, ¿verdad? Y pregunta, ¿los cineastas de las películas van a estar presentes? Sí, sí, no puedo garantizar que todos estén, pero siempre se le dice a los cineastas que estén presentes para que puedan disfrutar con el público, contestar preguntas si quieren o presentar su película, y eso, pues la idea es que se haga de manera así interactiva con el público. En total, ¿cuántas películas vamos a ver este domingo? Son 9, si no me equivoco. 9 películas, 9 cortometrajes puertorriqueños. Eso es así. Michelle, y después de esto, ¿qué hay en Cinema Paradiso? Pues son actividades. Fíjate, el domingo corridito ya se estaba pautada una presentación de pero todavía lo estoy cuadrando con un profesor que me contactó, que se van a presentar como un tipo de documental de los comerciales y las series de televisión viejas que existían antes en Puerto Rico, de los años, creo que, no sé exactamente de qué época, pero estoy en esa conversación todavía para organizarla, que va a ser algo bien chévere, que es parte de la historia de la entretenimiento de Puerto Rico como tal, y por eso va a estar bien chévere, así que para que la gente siga viniendo al Cinema Paradiso y disfruten de cosas distintas. Michelle, ¿y cuánto tiempo tú llevas con Cinema Paradiso? Estoy allá como 2 años y medio, ya 2 añitos y un poquito más. Creo que en febrero del año que viene es que cumplimos 3 años. Wow, tremendo. ¿Y el nombre Paradiso? ¿Por qué le pusiste Paradiso? Bueno, está inspirado en la película italiana Cinema Paradiso, de así del mismo nombre, que hay una escena que el proyectista del cine pues proyecta la película en la plaza, ya que el cine se llenó y dejaron a mucha gente fuera, pues compartió la película con la gente que se quedó fuera, y es ese
ese espíritu de compartir el cine, que la magia del cine, para poder decirlo, para que se quiere pues propagar acá en esta versión de la calle Eloísa. Y te pregunto, ¿cómo tú conseguiste ese espacio ahí en la calle Eloísa? Pues ese espacio ha sido muy generosamente prestado por un dentista vecino de la calle Eloísa, se llama Eduardo Mayor. Yo fui para allá un día preguntando a quién me pertenecía el lote y me indicaron que era él. Fui, le hice una propuesta y nos dio el visto bueno, básicamente, y siempre ha apoyado el proyecto y siempre nos ha permitido continuar con esta bonita iniciativa. ¿Y la gente que vaya, además de llevar su silla, pueden llevar refrigerio, comidita o algo así? Sí, siempre se le dice a la gente que traigan sus cosas, que sea un ambiente así de parque, de picnic, que se sientan familia, se sientan cómodos, y esa es la idea del Pues ya saben, amigos, este domingo en Cinema Paraíso vamos a ver un pequeño festival de cortometrajes puertorriqueños en Cinema Paradiso, que eso es en la calle Eloísa, por donde está el Burger King, el Church. Allá al frente van a ver un espacio vacío con una pantalla blanca pintada en la pared. Eso es Cinema Paradiso, así que lleguen temprano. Y lo mejor de todo, que es carísimo, gratis. ¡Wow, gratis! Sí, gratis, es lo mejor de todo. Y pues llevar tu cervecita y tu comidita y tu refresquito y... ¿Verdad que sí? Así que, bueno, que Michelle, gracias por esta entrevista que nos concedes por teléfono, así que ya sabes que próximamente puedes venir a Corriendo Cámara y seguir grabando tus proyectos. Gracias a ti. Bueno, señores, vamos a una pausita y ya regresamos con lo que más espera todo el mundo los días viernes. ¿Qué es lo que es? ¿Vale qué? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que es? Vale, ¿secreto para hechizar? Ah, con Víctor Llera. Sí. Bueno, digamos de la pausa, así no se lo pueden perder. Y Corriendo Cámara después de él. ¿Llegarán las vacas con gafas o se fueron a ordeñarla? La firma de abogados Valenzuela Alvarado, LLC, te invita a participar de sus cursos de educación jurídica para abogados, aprobados por el Tribunal Supremo de Puerto Rico a través de toda la isla. Para mayor información, puedes comunicarte al 787-756-4053, 787-756-4053, con el licenciado José Enrico Valenzuela. Y recuerda cumplir con tus créditos de ética profesional. Estamos para servirte. La Escuela de Artes Plásticas invita a los amantes del arte y del jazz al espectacular concierto titulado Íntimo con Omar, con la participación del reconocido bajista Eddie Gómez, del guitarrista Luis Enrique Julia y el pianista Julio Boria, el sábado 13 de septiembre a las 7 p.m. en el auditorio del Conservatorio de Música de Puerto Rico. Los recaudos están destinados a nutrir el fondo total de la Escuela de Artes Plásticas. Para información y boletos, llama al 787-725-8120. Día a día nos azota la criminalidad en las calles de Puerto Rico. La familia puertorriqueña se siente amenazada y se nota un deterioro total mundialmente. Es por eso que nace un programa de interés social, Línea Directa contra el Crimen, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la participación de la licenciada Alexandra Acosta, coronel Portilla, coronel Benjamín Rodríguez y el licenciado Miguel Portilla, por aquí por 11Q Cadena Nacional. Hoy, de 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, únete a Nieves González Abreu para lo último en política, salud y estilo de vida en Gente por 11Q 1140 AM. Buenos días. Hola, te habla Víctor Lleras, autor del libro Bajo el Hechizo. Y te invito todos los viernes a las 7 y media de la mañana a mi nueva sección en 11Q, Secretos para Hechizar. Aprenderás el arte de vender tus ideas una y otra vez, de utilizar el poder de tu mente para lograr el éxito sin límites, de provocar nuevos resultados en tu vida personal y profesional. Le perderás el miedo a la palabra imposible. Recuerda, todos los viernes a las 7 y media de la mañana, Secretos para Hechizar, con el autor del libro Bajo el Hechizo, Víctor Lleras. Ay, cucú,
amaneció. ¡Vera, cucú! ¡Despiértate! ¡Despiértate! ¡Despiértate conmigo! ¡Eso, cucú, cucú, ¿cómo tú estás? ¿Qué pasó, cucú? ¿Qué pasó? ¿Que tiene la voz medio extraña? Sí. ¿Está amanecido? Sí. ¿Qué le pasó a usted el fin de semana? ¿Estaba de juerga? Mucho trabajo. Mira qué bien. Yo pensaba que los fines de semana son un poquito más tranquilos, que mucha gente a veces no... No se le manda trabajo. Y sabe que yo trabajo con el pico. ¿Trabaja con el pico? Sí. O sea, con pico y pala. Mi trabajo es abrir la puerta y cucu, cucu. Eso es nada. Él saca el cucu. Sí. O sea, le abre la puerta y se le mete el cucu. Los domingos es que tengo poco trabajo, pero siempre está el que va a ir a trabajar y hay compromiso. Bueno, y también la gente que va a la iglesia. La gente se levanta bien también para la iglesia. Bueno, la iglesia, pero la iglesia más tardecito ya. Sí. Hasta el cura me toca levantar. También. A las 5 de la mañana levanto todos los curas. O sea, levanta el cura, el pájaro, el pájaro del cura. El cura no. Yo levanto al cura por la mañana. Ok. A las 5. Pero yo me imagino que donde más trabajo usted tiene es con los testigos de Jehová, porque esa señora. Sábado. Le encanta usar un domingo tocarte a la puerta a las 7 de la mañana, menos que esa gente tenga que levantarse a las 4. Los sábados a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana. Lo despierto a todas las 4 de la mañana. A los testigos. Para que se vayan allá a las 8 estén en el portón de tu casa. Sí. Qué bien. O en el portón de entrada de la urbanización allí. Eso es capaz que a veces ayudan a los otros cucú, porque imagínate, si el cucú del otro no le funciona, te tocaron el chiquito, o sea, el intercom chiquito, para que te despierte. A mí no me gusta delegar mucho en los otros cucú. No, porque yo me gusta hacerlo yo. ¿A usted le gusta hacer su propia cosa? Sí, porque yo soy responsable de la gente que me toca levantar. Pero yo levanto a los religiosos, a los trabajadores. Está bueno, hay que levantarlos, hay que trabajar mucho con ellos. ¿Tú sabes qué? Yo levantaba antes a muchos lecheros. ¿Muchos lecheros? Ya no lechero. Reparten la leche y la mañana. No, ahora ellos van al supermercado y se levantan más tardecito. Ah, ok, eso sí lo pasa. Antes yo levantaba a los lecheros a la 1 de la mañana. ¿A la 1? Eso es casi hora de acostarse a mucha gente. Mientras tú te acuestas, el lechero se está levantando. Sí, hay que tener mucho cuidado. Sí. Porque si te duermes, el lechero se aprovecha, ¿no? Sí. No, se aprovecha no. Te lleva a la delantera, se levanta primero que tú. Bueno, sí, porque hay que llegar temprano a tú sabes, a las casas, porque no. Pues si no, aprovecha con el tránsito. Antes, cuando el lechero repartía la leche por las casas, sí. Yo recuerdo que tú saliendo y el lechero llegando. Eso es verdad. Y después se quedaba ahí. No tan rápido. No, el lechero iba porque tenía que ir a muchas casas. Ah, eso sí, lo dele rápido. Tú sabes que en Navidad también tengo mucho trabajo. Sí, mucho trabajo. Yo despierto a Santa Claus y todo también. A Santa Claus, sí. Y eso es, pero eso debe ser, usted se pondrá un abriguito porque allá del Polo Norte es un frío. No, los míos son plumas. ¿Usted es pluma? Yo soy plumífero. Sí, plumífero. Sí, señor. ¿Y usted nunca le ha dado miedo que bote las plumas? Que bote las plumas no me da miedo, me da miedo botar la reversa. Porque acuérdate que el cucu abre la puerta y sale en primera. Sale el pájaro y después... En primera. Y después, cucu. Se lo mete para atrás, se mete por el chiquito para atrás. Sí, por la puertita chiquita esa. O sea, es que si uno bota la reversa, puede salir por la puerta de atrás, por el seto, por la pared de esa de que ponen a uno. Tiene mucho cuidado. Y usted no siente una cierta... presión y estrés, porque usted es responsable de que la gente llegue a su trabajo y haga sus cosas a tiempo y no se queden dormidos. Por eso mismo yo de hecho yo no duermo. No duermo, yo despierto todo el tiempo 24/7. Los domingos es que la gente, porque no trabaja, que ahí me cojo un descansito más o menos y eso. Tengo mucho trabajo, te dije, con los religiosos los domingos, pero sí, eso es en la mañana temprano. Después de las 12 ya levantar los fotos, mi siestecita hasta las 3 de la tarde, más o menos, claro. Sí, yo lo que tengo es un sustituto. ¿Un sustituto? A las 1, 2, 3 de la tarde domingo. Usted pone un muñeco ahí. Saco un muñeco. Un muñeco que se parece a usted y... Claro. Y hay que salir para afuera. Claro, y entonces yo de adentro hago cucu, cucu, cucu. Saca y mete el muñeco. Sí. Cuando sea el momento de las horas claro, en punto. Y estoy sacando y metiendo el muñeco. Sí. Muy bien. Eso es 3 horas los domingos. 3 horas los domingos. Oye, pero usted. Ese muñeco es muy bueno. Mira, ya me voy porque ya van a ser las 7:30. A las 7:30 tengo que salir de nuevo a despertar 2 o 3 más. Eso es verdad. Si vayas de por ahí, tenga mucho cuidado con la voz suya, porque siempre me preocupa cuando llega ya casi viernes, usted está con una voz finita. Lo que pasa es que le doy duro, le doy duro. ¿Sabes que los otros días me dijeron que
que me tomara un caldito ahí. Estaba muy caliente, me quemé el pico y todo. Ah, imagínese, qué peligro, sí. Qué peligro, porque usted sin pico, imagínate, cómo usted va a silbar ahí, va a hacer el ruido, si no tiene pico. El pico, sí. Sí, imagínate, es como estar sin bembe. Bueno, yo me voy, ¿sabes? Ya veo que tienes un invitado ahí y me voy. Parece familia mía, ¿sabes? Ajá. Pero no sé, yo no creo que le haga cucu. ¿No cree que le haga cucu aquí? No, no. Bueno, yo me voy. Hasta mañana. Bueno, muchas gracias. A propósito, hoy no te quería levantar, ¿sabes? Hoy salí como 7 veces. Ajá. A despertarte, ¿sabes? Ah, ¿eso es así? Sí, mañana voy a salir con Tempranito, sí, mira. No, usted, hoy me falló, usted me falló un poquito. Para despertarte a ti, mañana voy a salir con un bate. ¿Sabes? Lo que voy a hacer es despertarme, lo que me va a dejar noquearme otra vez. Bueno, hasta mañana. Bueno, muchísimas gracias, Cucu. O sea, el Cucu, que siempre a la G. Mira, hasta tocó un pito y todo, me pitó y todo. Que vea. Bueno, adiós. Oye, a la G. Mira, oye, esto. ¿Qué tiene por ahí? Estoy viendo por aquí una Cilia Denbor ejecutó a la perfección su plan. Sus padres la llevaron al aeropuerto de Ámsterdam, desde donde iniciaba un viaje de mes y medio por el sudeste asiático. Pero tan pronto como la dejaron en la terminal del aeropuerto, Cilia se dio la vuelta y volvió a su casa. Allí vio su experiencia por Asia. ¿Cómo fue esto? ¿Qué? ¿Estás hablando de quién, de Cilia? No, esta muchacha parece que se quedó en su casa y no se va a ningún lado. No entiendo este revolú. Ah, lo que pasa es que luego las redes sociales, que nunca en su vida ella salió de viaje, hizo ver que estaba de viaje, lo que hacía, parece que hacía Photoshop, mezclaba fotos de ella con fotos de esos sitios, pero para que tú veas, aquí están las españoladas, hombre, es que estoy viendo un canal aquí que son todo español, y empiezan a hablar de esos españoles y empiezan a escupir zetas. Hombre, pues tenemos aquí, vamos a ver, si hay algo nuevo aquí, hijo, que es todo. Estado Islámico reivindica decapitación del cooperante británico, que estas tres, ¿todo? Otro, mira, lo que está de moda. Oye, dice que encuentran en el fondo, esto es interesante, en el fondo del Ártico, uno de los barcos más buscados de la historia. Investigadores canadienses descubren uno de los barcos de la trágica expedición de John Franklin. Vamos a ver qué dice exactamente esto por acá. Le dice que una agitada mañana de mayo de 1845, el puerto de Greenwich vivía uno de sus días más bulliciosos, de los navíos que esperaban atracados en sus amarres. Estaban a punto de terminar con su listado de preparativos. Se llamaba Erebus y Terror. Y debéis saber que eran dos de los barcos más avanzados de su época. Sólidas vigas de hierro reforzaban su estructura. Hélices minuciosamente protegidas con placas, máquinas de vapor que los empujarían a casi 8 kilómetros por hora sin necesidad de utilizar el viento. Y las bodegas llenas de provisiones para afrontar hasta 3 años sin tocar tierra. Firme. La misión que perseguía había sido imposible de lograr hasta entonces, franquear el infierno blanco del paso del noroeste a través de las gélidas aguas árticas y sus temibles plataformas de hielo. Todos los intentos anteriores habían terminado atrapados sin salida. Al mando de la expedición se encontraba Sir John Franklin, un laureado y experimentado oficial que ya había experimentado las duras condiciones del Polo Norte en varias misiones de exploración bajo las órdenes del mítico John Ross, uno de los grandes pioneros del Ártico. Sería una agitada mañana de 1845 y los familiares de los 128 tripulantes de la expedición de John Franklin jamás volverían a verlo. Su historia quedó sepultada en hielo y tan solo ha podido ser recobrada a partir de retazos sueltos a lo largo de los años. Oye, esto. Los acontecimientos se precipitaron al quedar atrapados en la plataforma polar y a partir de ahí el gélido ártico tan solo permitió algunas pistas sobre lo que pudo ocurrir a aquellos hombres. El resto se convirtió en leyenda y canciones populares. La desaparición de aquellos aguerridos hombres dio lugar a una de las búsquedas más intensas y seguro que la más prolongada de la historia, durante casi 170 años. Primero para encontrarlos vivos y más tarde para encontrar los restos arqueológicos, docenas de expediciones partieron hacia el Ártico canadiense con el objetivo de descubrir qué había ocurrido exactamente. Bueno, ya tú sabes, aquí ya apareció algo, apareció el barco, increíblemente. Vamos a ver qué va a pasar aquí con esto. Algún día pasará algo con el avión este de Malaysia Airlines, que todavía están buscando y no aparece. Que nunca ha aparecido ese avión. Sí. Ni pedazo, ni el avión.
dicen que se lo, hay tantas teorías que si los extraterrestres se lo llevaron, que si se entró en una otra dimensión, que si los americanos se lo llevaron por una base secreta, que si se está en el fondo del mar, porque no hay ni pedazos ni nada, pero bueno. Pero cosa, no, qué cosa brutal esa. Chévere. Pero buenos días, tenemos aquí de visita al coleccionista. ¿Cómo tú estás, Pedro? Pedro, buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, ya aquí por lo menos tenía un reloj despertador aquí del cucu. El cucu tú ya estabas temprano porque dijiste, no, me dijeron que abriste la estación. No, no, yo imagínate, yo tengo que venir temprano porque donde vengo hay mucho tapón, pero gracias al reloj del cucu. Tú, bueno, cuéntanos, actualmente te dice coleccionista porque tú tienes una colección de montones de LPs, pero LPs de artistas latinos, ¿no? Cuéntanos más o menos cuántos LPs tú tienes. Mira, ya la colección va por 1600 LPs. Ay, Dios mío, 1600 LPs. Estamos hablando de long play, los jovencitos no saben qué es eso, son los discos esos grandes, así que parece unos discos negros con una cosa en el centro de colores. Usted lo ponía en una cosa que daba vueltas. Sí, porque ahora ya... Un plato, le decían el plato. Y ese plato, usted le ponía un bracito que tenía una puntita, que era una agujita. Y ese agujita, bueno, pasaba por encima de los surcos, porque ese disco tenía como unos surcos, y va sonando. Y se oía música. Así eran los CD viejos. El mejor sonido es ese. Y quien dijera que todavía hay muchos DJs que siguen usando los LP. Los platos. Y tú, bueno, Jay, ¿tú cuántos años tú tuviste con platos? Un montón allá. Digo, no de bueno, comida, los platos de sonido. Cuando yo empecé allá para el año 77, era platazo limpio. Allá. A platazo limpio, allá en tenías dos platos y mezclabas y arrancas con uno. Eso es así. Hasta que entonces vino el cartucho, que aunque se siguió usando el plato, pero era mucho más fácil el que vaciaran una canción en un cartucho y ya tú lo tenías preparada ahí, que lo ponías en la máquina y ya estaba en queue para comenzar de nuevo. Claro. Sí, que a veces cuando el DJ se iba al baño, se despistaba, se quedaba dormido, se quedaba... y llegaba al final de pasando las canciones, se traía la agujita ahí en el mismo sitio. Pero si era una de las primeras canciones, solamente tenías el espacio cuando se acabara esa canción, y son como algunos 30 segundos que empieza la otra rápida, y ahí tenías oportunidad para... Y si era un 45, que era más chiquito, se acababa rápido. No, y ahí entonces era otra revolución. Más rápido. Claro. Eso era que eran revoluciones por minuto. Claro, claro que sí. El RPM, el RPM. Sí, sí. Imagínate, entonces tu colección no es cualquier colección, porque cualquiera dice, yo tengo 1700, tengo 1800, yo tengo 2000, pero no, la gracia de la colección tuya es que está firmada la mayoría de los LPs por los mismos artistas que grabaron esos LPs. Exacto. Actualmente, de esos 1700, 1600 que tú tienes, ¿qué porciento o qué cantidad tienes firmado? Pues mira, ya ahora acabando de firmar a José Luis Rodríguez, el Puma, que vino... Ah, mira, sí, Puma, numerado. Oye, gracias. Aquí te lo voy a traer ahorita. Claro. Me lo vas a imitar ahorita. Vamos a ver si viene por ahí. Y mira para allá, si él tiene hasta el pelo y todo de José Luis. Si ustedes lo vieran. Hola, Pedrito. Espera, gracias, Jay. ¿Cómo están ustedes? Numerado. ¡Oh! Estoy aquí. Lástima que no pude ir al beauty a ponerme el pelo, a pintármelo. Oiga. Estoy jovencito. Lo que tengo son 25 años en esto. 25, y me firmaste 20 discos el otro día. Que tú veas que soy un pródigo. Yo tiraba dos discos por año. No, claro. Hermano. Besito a Lila Morillo, a todas mis hijas y a la que se metió con el otro, que era menor de edad. Terminó embarazada, yo no sé qué revuelo es. Pero muchísimas gracias. Estoy sigo casado con la chamaquita esa y con la chamita allá en Miami. Pues mira, Pedro, muchísimas gracias, Pedro. Adiante, y estos discos, te voy a mandar a matar, Pedro. Estos discos se van a enterar la gente que yo estaba cantando de los 70. Yo cantaba por allá con la Billos Caracas Boy. Y no tenías ninguno de esos. Tú sabes que de esos discos son los únicos que me faltan. El Billo Caracas Boy. Sí, esos son los únicos que me faltan. Gracias, Pedrito. Me encanta. Mira, te los he firmado todos. Terminé peor que el comercial ese del chocolate histérico. Como el sneaker. Histérico. Tantos son. Fueron 20 LPs. Me quedé sin brazo. Pero te portaste súper bien conmigo. Pero también bonito. Mira, hasta portadas que parecían de discos del año 50. Estás de madre, Pedrito. ¿Dónde conseguiste todo esto? Mira, yo ya llevo tiempo, como llevo tanto tiempo coleccionando, los tuyos hace como 8 o 10 años que ya los tengo, sí. ¿Te gusta el Puma?
Sí, sí, me encanta. Usted tiene que tener cuidado de cómo te metes en la selva. Bueno, pero por lo menos el puma no va a ser como el pajarito ese del cuco que tenía esta mañana ahí. Pues mira, que... a la verdad que te sacaste foto con cada uno. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oye, me ha sacado foto con todos los discos. 12, 13, 14, 15. Empecé escribiéndole una carta casi cada disco y después terminé nada más, le hacía las iniciales de mi nombre. Me estaba quedando sin brazo. Menos mal que yo no canto con la mano, sino con la boca. Pero no puedo creer que hayan tanto. ¿Te gustó? Si quieres, te recomiendo al que me pone bonito todos los días, el cirujano plástico Cuchillín Cuyao. Es que de allá es peruano. Deja uno nuevo. Pero no te preocupes que yo voy a visitarlo algún día. Pero está bien, muchísimas gracias, Pedrito. Tengo que irme a cantar. Así que numerado. ¡Oh! Numerado. Viva la numeración. ¿Quién ha visto tanto disco que tenga yo que firmar por aquí hoy? Numerado. Oye, la verdad que tienes ahí. Le pusiste a firmar. Ese es el último que has hecho a firmar discos. Los LP, el más reciente, yo siempre digo, no va a ser el último, va a ser el más reciente porque acabo de firmar hace como dos semanas o tres atrás a Charitín Goico, que vino también a Puerto Rico también. Pero antes que llegamos a Charitín, que voltamos para allá, cuéntanos un poco cómo lograste a conseguir al Puma y que no saliera corriendo, y cuando vieron todos los discos esos menos todavía. No, fíjate, mira, hay una muchacha que se llama Germania, de las producciones de César Sainz, y me la encuentro en un mall. Okay. Y le digo, oye, tú debes de ayudarme para que José Luis Rodríguez me firme los discos. Ajá. Ella, pues, muy contenta, me dice, oye, ¿tú los tienes? Sí. Y entonces me cuadra para una cita, okay, para verlo el mismo día que llega. Estuvimos todo el día en contacto. Sí. Y a las 4 de la tarde me recibió en la suite del hotel allá con ellos. Qué chévere. Y me dijeron que tú vienes a sorprenderme. Vamos a ver cómo tú me vas a sorprender. Cuando yo le hago el despliegue de las carátulas del disco encima de la mesa. ¿Se acordaba de alguna? O sea, quedó pasmado. Sí, ¿qué es esto? ¿Esto es mío? ¿Te equivocaste, Pedrito? ¿Esto es mío? No. Fíjate que allá en Venezuela a los jóvenes le dicen chamito. Yo no soy tan nene tampoco. Sí, pero mira, chamito. Pero él me dijo, oye, me chamo. Muchacho. Bueno. Es que a veces me creen que soy el puma momia. No, mira, deja eso. Bueno, todavía estoy jovencito. La mujer se vuelve loca por mí. Imagínate tú. Esa Cristina Bazán, imagínate. Ay, ay, no, ay. Mira, pero él se me queda mirando y me dice que si esos son todos los discos que él me va a firmar. Ajá. Y yo, como me trató súper gentil, le digo, yo primero déjame darte un abrazo y decirte que te admiro mucho. Okay. Y él comienza a firmar los discos y hay tres de éxitos que yo los pongo al final. Ajá. Y me dice, ¿por qué me los cambias eso al final? Ajá. Y yo le digo, pero chamo, ¿por qué tú me pones lo eso que pasa es que sí, por yo. Si acaso se te cansa la mano, como tú estabas diciendo. Ah, sí. Pero pues, ¿cómo se va a cansar si soy un chamito? Un chamito jovencito. Soy un pavo de otoño. Ahí le dicen así, los jovencitos le decimos pavo. Yo soy un pavo de otoño. Un pavo real. Oye, ¿y tú me crees que saca los discos de abajo? Ajá. Y los pone encima y vuelve, sigue comenzando. Ten cuidado, el que está abajo se trepa encima y lo de encima. No, pero yo te estoy hablando de los discos. Ah, los discos. De los discos. Ten cuidado, porque también hay uno que los tiene herniados. Bueno, mijo, yo todavía no tengo ninguno herniado. Así que. Pero mira, él se portó muy, muy gentil conmigo. Qué bien, entonces lo firmó todito. Todos. Pero no solamente te lo firmó, te escribió unos cuantos, te escribió unas cuantas cosas. Sí, hizo una dedicatoria muy bonita agradeciendo. Qué bien. De hecho, yo le decía si sentía un poco de cansancio en la mano, sí, que los abebriara. Y él me dice, no los voy a abebriar, los voy a firmar completos. Y o sea, una dedicatoria muy bonita. ¿Algún disco que le causó alguna cosa, sorpresa? El del Festival de la Canción de México cuando compitió con nuestra lucecita Benítez. Ah, imagínate. Sí, lo vio y me dijo, wow, todavía suena este disco. Y bueno, ¿qué año más o menos ese disco? ¿De cuándo? Como de 70... En el 69. 69, imagínate. 69. Básicamente 70, porque en el 69 compite. Más viejo que yo el disco. 45 de hecho, años. En ese año ganó Lucecita Benítez con la canción Génesis de Guillermo Venegas Llovera. Correcto. Nuestra lucecita. Imagínate. me imagino que estaría ya. No se quiso quedar con ningún LP porque a veces dice, ay, yo me lo quiero llevar. No, me dijo, fíjate. Y se sacó me dijo fotos que, ni nada con alguno no, de los discos para no, llevárselo. Me dijo que para él es un honor haberme él recibido a mí. ¿Tú puedes creer cosas como esa? Yo estaba. Qué bien.
y me dijo que no los tiene. Él no posee esos discos. Imagínate. Y por eso miraba las carátulas con una nostalgia. Y se acordaba, y se diandro, era sorprendido, porque decía, están nuevos, Pedro. O sea, una cosa increíble. Y no. Yo los toco todavía en el plato, que decía el cucu. Pues a veces de que lo interesante es, eso me pasa a mí también, muchos proyectos y cosas que a veces uno no le dan a uno la copia, a veces las venden por ahí o se quedan así como medio pirateados, medio extraños. Después aparecen y esto es interesante, ver otra vez los trabajos de uno con un tiempo. Y a veces uno también se lo olvida en las carátulas, porque si no los tiene, él más o menos tendrá una idea, como más o menos la foto, y son tantos años de carrera que llega un momento que tú ni te acuerdas de la foto X y Z, te acuerdas más o menos, así como que había hecho esto, pero no me acuerdo esa posición. Bueno, el otro día me dio gracias porque aquí hay un programa, en una sección que se llama Corriendo Cámara, y trajeron a un muchacho invitado que hace producciones, y él dice, yo como me acuerdo de ti, dice, yo como que también, pero no estoy seguro. Y resulta que dice, yo sé, ya sé lo que es. Cuando mis primeros trabajos en la universidad, tenemos un amigo en común que es fulanito tal, que es un ruso, y entonces tú trabajaste en un video, tú eres el host ahí, hacías una cosa, era con algo de la publicidad. Y yo como entre sueños, oye, ¿verdad? Como que sí, pero a esta altura yo ni me acordaba bien. Memoria. O sea, estaba como que medio borroso, pues son tantas cosas también que he hecho, ya que llega un momento que ya se te forma un espagueti ahí con mango, todo mezclado, entonces qué espagueti, qué mango. Pero y de la casualidad que después tenía como varios meses después, lo vuelvo a encontrar y él ya había pasado de los tapes que eran de beta a digital, había pasado ese comercial que había hecho en la universidad y me lo enseñó. Cuando yo me veo, Jay, ni me reconocía yo de los jovencitos o flaquitos que estaba. Wow. Un nene, imagínense, entonces yo tendría fácil, tendría como unos 25 años, o por ahí, 25, 26 años. Y estamos hablando, ya han pasado casi 20 años de eso. Pero lo dijo Gardel, que 20 años no es nada. Menos mal que no es nada. Exacto. Así que entonces el Puma lo firmó y bien amable. Y súper. Es que una de las buenas experiencias que yo he tenido como coleccionista con él. Porque si te pones a ver, mira, los artistas y todos los que estamos en el medio se les deben al público. Porque el único que te sube allá arriba es el público. El público. Digo, tú puedes tener talento, claro, y tener talento, suerte, y en un momento dado que diste el palo, pero la gente es la que te sube también, o sea, si nosotros no te puedes poner muy estúpido, bueno, es otra palabra que empieza con B, cuando vienen la fanaticada. Pero, ¿con qué empieza la palabra? Con B de burro. B. Ah, con B. Y terminen O. Ay, padre. Sí. Por cierto, tú sabes que... Debido, algo así, bebo. Sí. Te quiero hacer una anécdota bien bonita de eso, también del Puma, que tiene que ver con él. Hay una fanática de él que se llama Zulma Navares, que ella pidió conocerme a mí ese día en Bellas Artes. ¡Qué bien! Yo pensé que era una broma, pero ella siempre dice que yo le alegro todos los días la vida con mi sonrisa. ¡Qué bien! Y si me está escuchando, le quiero enviar un beso a Zulma. Qué y bueno, a Lourdes también, que es mi amiga. Y sí, que son que te han ayudado a ti a conseguir todas estas cosas. Sí, me ayudan un montón. Claro. Sí, pues está tremendo. Oye, y entonces, ¿no? Y entonces el Puma, que ya tiene tantos años y tanto renombre, que a veces se puede poner esto, ay, no, yo no voy a firmar nada. ¿Quién es estúpido ese? ¿Qué disco? Ay, no, disco. No. Me va a sacar las arrugas. yo soy de CD para acá. Yo soy de iTunes para acá. No, si te llegas a ver como él, mira esas carátulas. No. Y las fotos hablan por sí solas. Y eso es bien lindo cuando voy a firmar a alguien y la expresión está ahí. Por eso es que me gusta hacer la foto con el artista en el momento. Porque si el artista no hace la foto contigo y después quiere hacerla después al tiempo, no es lo mismo. No es la magia. El artista que no se hace la foto contigo en ese momento no entiendo yo que no tenga algún interés realmente de hacerlo contigo. Uh-huh. Y es un poquito triste, ¿verdad? Porque llegas a decepcionarte a veces. Y cuando viste al Puma, ¿te imaginabas que fuera así? ¿O conseguiste más alto de lo que era, más bajito, más grande, menos feíto? Bueno, al lado mío todo el mundo es bien alto porque yo soy bien bajito. O sea, yo creo que José Luis, y creo que él es bastante alto, creo. Fíjale, yo lo imaginaba. No le hagas esa pregunta, Carlos. ¿Cómo tú vas a decir eso? Mira para allá, ¿verdad? No le hagas esa pregunta. O sea, que él es increíble. Sí, no, usted decía chiquito. ¿Cómo que le parece chiquito? Si era chiquito, grande. Ah. O sea. No, al lado de él, bajito yo, imagínate. Eso sí, pero realmente yo lo imaginaba una persona bien seria. Y cuando yo me siento a hablar con él,
te digo que me sorprendió. O sea, era un Álvarez Guedes casi. No, verlo haciéndome chistes de las carátulas y mira esto, mira este lo otro. Y fíjate que le hago una broma, como dice uno, porque hay unas carátulas que son negras y yo, sin que él se diera cuenta, yo le cambio el Sharpie negro, ajá, se lo cambio por el que sale la tinta plateada para que se vea la negra. Si no, negro con negro no se ve. Él no se había dado cuenta y me dice, oye, chamo, este bolígrafo empezó a cambiar de color, está haciendo color plata. Y yo le digo, no, lo que pasa es que para que se vean las carátulas, que lo vean. Y sigue diciendo chamo y todas esas cosas. Sí, él siempre me dijo chamo, yo estaba contentísimo porque imagínate, un chamito. Y entonces yo le digo, me dice, oye, tú tienes una buena producción aquí porque cambias hasta el bolígrafo y todo y uno ni cuenta se da. Imagínate tú. Y Germán ahí tirándome las fotos a todo lo que da. Qué chévere. Que fue la que me llevó para allá. Esto fue antes, él estuvo haciendo unos conciertos, unas presentaciones. El sábado se presentó. Y déjame decirte que la voz la tiene espectacular. Todavía. Sí, lo tiene. Oye, una voz. A veces cuando dice esa cosa me hace acordar tanto a José como dañó ese hombre con el alcohol, dañó esa voz. Que joven José va a cantar. ¿Tú como que qué es eso? Déjame decirte que en Puerto Rico José lo sabe nuestro amigo aquí. Caló bien profundo allá en la década de los 80. Sí. Una cosa increíble. 80, ese tiempo 86, 85. Sí. Voy a llenar. Eso, sí, esa canción que le dedicaba al Inodoro. Voy a llenarte todo lentamente. Ah, se la dedicó al Inodoro. Sí, al Inodoro. Sabía, yo me acabo de enterar ahora. Oye, sí, sí. Yo también, óyate. Sí. Mira para allá. Llegaste toda lentamente. Tú, ¿no? tú siempre me tuviste a mi cara de musicólogo. Carlos. Sí. Yo soy descompositor de canciones. Yo las descompongo. Tú las asesinas. Musicólogo. Sí, yo cojo la de. Yo no te imagino a ti de disc jockey en una emisora de radio. No, muchacho. Así, no. ¿Qué tú crees? Yo no me lo imagino, pero no. Si las va a cantar, de verdad que hay que oírlo primero, ¿verdad? Mira, a ver cómo las mata. Mira, si usted de los que le gusta vacilar con las canciones, o sea, que usted es lo que coge las canciones, la cambia, sí. Le cambia la letra. Yo le recomiendo para que busque, oiga algo profesional vacilándose las canciones. Son este grupo español que se llaman Los Mojinos Escocíos. Los Mojinos Escocíos. Este es un grupo de hard rock y heavy metal. Déjame decirte una cosa. El nombre está de lo más chévere, Mojinos. Mojinos Escocíos. Una cosa increíble. Pero te vas a reír porque entonces, porque las canciones tienen doble sentido algunas de ellas, otras. O sea, cogen la canción y las desbaratan. Pero usted se ríe porque es la misma canción arreglada. Tú sabes que el disco, uno de los que más me causó gracia, la de. Ellos tienen, ¿sabes? Miguel Bosé tiene un disco que se llama Papito, ¿de acuerdo? Entonces ellos sacaron uno que salía el tipo, y entonces esa carátula era Miguel Bosé, se veía con el torso desnudo, con un montón de tatuaje. Voy a buscarlo aquí. Y yo recuerdo esa carátula, yo la recuerdo. Le voy a poner aquí, voy a buscar aquí en Mojino, se lo voy a buscar aquí. Entonces ellos en vez de cogieron esa carátula y cogieron las canciones de ese disco y entonces le cambiaron el nombre. Entonces en vez de decir el disco era en vez de Papito es Mojinos Escocíos Papito el mío, o sea Papito el mío, o sea, entonces claro, entonces se apuntaba hacia el área del centro del cuerpo por allá abajo de los genitales, sí, la barriga, entonces la barriga. Mojinos Escocíos Papito el mío, y entonces claro, los tatuajes eran las fotos espantosas esta es la burla de los compañeros de él que trabajan con él que cantan. Y entonces cuando tuvieras la carátula, voy a poner aquí más grande, porque tengo una aquí, pero está como muy chiquita. Las canciones que cogieron y destrozaron. Pero hay gente que odia eso, que le cambian las canciones. Uno es hace calor, en vez de calor, hace calor, como si fuera un calor de los que son los gitanos. Ya no tienes punto, Elena Son. Mucho gay, no se puede fumar, parte primera, ni Dios te salva María, libertad para mis espermatozoides, ya no me veo la picha, no voy a decir más nada, ya saben ustedes qué es esto, a la tercera va la vencida, pero todo mal escrito, tú sabes, a lo calé. Ten cuidado, Miguel, apúntate en el Gran Hermano. El Gran Hermano era un programa que tenían ellos allá de reality. No se puede fumar, parte segunda. Otro es 13. 13 con S en vez de con C, y el hombre bobo en vez del hombre lobo, y oh Dios, ¿y ahora qué hago yo?
y por ahí para abajo siguen los vacilones de ellos. Si le gusta eso, se los recomiendo. Ahora, cuéntame entonces ahora, también aprovechaste y tuviste la oportunidad de ver a Charitín Goico. ¿Cómo fue eso? Mira, Charitín, le escribí a un locutor de un programa radial también, y me dijo que la tenía el lunes a las 8 en este programa. Sí, lo puedo decir, el circo. Ya, en el circo de la Mega. Y a Fernán, gracias Fernán por haberlo hecho. Y le llego a Charitín con los 14 discos. Tú sabes que ella fue la que me reconoció a mí. Ajá. Cuando el Gánster le dice, hay un caballero aquí que se llama Pedro, que tiene toda tu colección en disco. Ella empezó a decir, Pedro, el de Twitter. Y el Gánster le dijo, aquí lo tienes en vivo y a todo color. ¡Qué bien! ¿Cómo ella sabe que estabas en Twitter? ¿Tú la habías tuiteado antes? Porque yo la había tuiteado antes de venir, mucho tiempo antes atrás, cuando Alexandra la había entrevistado, para ver si me llevaban al programa para firmarla. Porque Charitín es una compositora excelente. No, y otro tronco de artista también. Y está así de, y está igual de bella como antes. Se ve muy bien, muy espectacular. Y entonces ella, cuando ella me ve, ella se funde en un abrazo conmigo. Yo no necesitaba ese día ni llevar la cámara, porque todos se volvieron locos con los discos. Qué chévere. ¿Cuántos discos eran? 14. 14 discos, ¿sabes? Y los firmó al aire. Otra más que perdió la mano ahí. No, mijo. Si tú supieras que ella... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ella va a firmar otro! ¿Cómo fue eso? Mira, ella... ¡Ah, pero! ¡Y qué vaina! ¡Pero bueno! ¿Qué es eso, ese muchacho? ¡Me ha traído los discos! No, mire, oye, pero tú te vacilas todo eso, de verdad. ¿Cómo que ella? ¡No digas eso! ¡Ese chichi! ¡El chichi me trae los discos! ¡Él es increíble! ¡Ay, qué cosa! ¡Qué casado! Me tiene aquí con calor y todo. Mira, mire. Y me río tanto que... Ay, la emoción, ay, como dice él. Pero mira esto. Una foto de mi abuela, eso no soy yo. Ella decía, si tú supieras que ella decía, ay, Virgen de Altagracia, ¿dónde tú conseguiste esto? Y tú sabes que ella me pregunta, ¿cómo tú tan jovencito? Porque otra que me dice, ¿cómo tú tan jovencito? Y yo le digo, lo que pasa es que tú eres una compositora que escribes unas canciones increíbles, y yo comienzo a cantarle, Carlos, una canción que ella le hizo a Elín Ortiz. Parece que en cierta etapa del año de los matrimonios. Sí. Ella le canta. Permiso, a Carlos le han escrito un montón. Sí, sí. A Carlos le han escrito un montón. Hombre, ha sido blanco. Me imagino que. ¿Cómo se llama? La más famosa que me han cantado, Animal Rastrero, de Ojata. Sí, esa es la Si Paquita la del barrio se le dedicó directamente. Yo he tratado, yo me he buscado abogado, no sé, un abogado que me quiera defender. A veces que sea coger una regalía de eso, porque yo soy el objeto de inspiración. Tuvo que haberle dado una foto a él para que ella se inspirara también. ¿Voy a creer eso? Sigue. Pero fíjate, ¿sabes que Paquita del barrio nunca la ha cantado a Carlos? Lo que Charitín le cantó el Elín, que le cantó, le escribió, tantos años junto a ti, tratando de forjar un porvenir, luchando por llegar a algún lugar, sin tiempo para sonreír. Ella comienza a llorar y yo me corto en la canción. Y fue un momento muy emotivo. Y de hecho, ella he firmado artistas de diferentes países, con José Luis. Volviendo un momentito, venezolano. Dominicana. José Luis es el segundo venezolano que yo firmo, porque yo firmé a Guillermo Dávila. Guillermo Dávila, el musiquito. Que quería que yo le regalara los discos también, porque él estaba muy emocionado con los discos. O sea, que te lo iba a firmar y se iba a tumbar. Sí, no, Charitín. Qué lindo, mira, chamo, me lo regala él también. La verdad que estos malandros venezolanos disfrazados de cantantes son un peligro. Tú sabes que Charitín es la segunda cantante dominicana que firmo, porque firmé a Milly Quesada. Milly firmó 16. 16 discos. No, ellos se vuelven contentos con eso. Yo voy a chotear a Charitín, porque a Charitín se le puede decir la edad y todavía usted tenga. ¿Sabe cuántos años tiene Charitín? No sé. 65, papá. De verdad. Como tú la viste, parecía cuánto, de 40. No, muchachos, esa mujer se ve muy bien. 65, nació el 23 de mayo del 49. Mira para allá. Así que María del Rosario Goico Rodríguez, ese es el verdadero nombre de ella. Wow, qué increíble. Real name. Ese es el nombre que tú haces los cheques. Y uno la conoce. Uno siempre la ve como Charitín. Uno la conoce como Charitín. Sí. A veces te dicen el nombre y tú dices, pero si tienes 30 discos de ella, ¿cómo es posible que tú? Madre, ¿lleva cuánto? Con el esposo lleva, con Elín Ortiz lleva muchos años. Estos últimos años creo que estaba un poco él bastante quebrantado de salud. Por eso yo pienso que esa canción le tocó mucho a ella. Uh-huh. De verdad. Y al llorar, ella me corta a mí el tema. Que entonces te cortó el tema, se puso triste, melancólica. Sí, no. Te escribió algo, no te mencionó ni de ninguna carátula, te dijo algo raro, no conozco esto, ¿dónde sacaste esto? No, ella me dijo, imagínate, esta es mi primera carátula, se llamaba Alexandra, ¿se acuerdan, señores? Se llamaba Alexandra. Y Andra. No, pero de verdad que ella
el de Camilo VI. Sí. Camilo VI le compuso un disco excepto dos temas. Imagínate. Ese fue el más que le impactó a ella, de Camilo VI. Y entonces que ella nació en la provincia del El Ceibo, hija de abogado dominicano Salvador Goico y la madre española, hombre, María del Rosario Rodríguez, que también era abogada, proveniente de Asturias, ¿viste? Ah, para que tú veas, ¿viste? Sí, dice que, mira, tú sabes que a través de su padre tiene ascendencia española de Aragón y Cataluña y La Rioja y francesa rusa serbomonteguerina. O sea, oye, está, tiene sus cositas. Estaba hablando casi española ahí cuando sí, me la estabas imitando ahí, tú sabes. Su padre fue tataranieto de Jerónimo Goicovich. No es grosería, por si acaso. Un inmigrante montenegrino en Puerto Rico, que lo sepa. Hijo de un ruso y una serbomontenegrina, Charitín Goico, así también como José Enrique Arraraz, padre de María Celeste Arraraz, son tataranietos de Justo Goico Cebollero, padre, hermano de Pedro Goico Cebollero. Oye, qué revolú. Sí, eso es. Tema la biografía, muchacho. Imagínate. Dice que ella comenzó en aparición en el programa del show de mediodía producido por Tommy Muñiz. Así exacto, como en un programa de televisión semanal, ambos transmitidos en el Canal 4 de Puerto Rico, como pensaba, en Guapa TV, el cual salía al aire cada domingo en la noche hasta el 1985. Su programa utilizaba elegantes vestidos y peinados. Como invitado a su programa recibía artistas de Puerto Rico y de países de Latinoamérica. El Canal 4 presentó el especial Las Rosas Blancas, el cual le ganó en los Estados Unidos el Peabody Award. Su programa de televisión semanal también se transmitió por WLUZ Canal 7, cuando el canal fue propiedad de Tommy Muñiz. Hasta miniserie llegó a ser sí, ella, porque hizo una que se llamó El Retorno de Gina. Imagínate. Que ahí se titula el álbum por ese hombre. Sí, ella se mudó aquí en los años 70, aquí en serie, donde conoció a quien sería su esposo, productor y actor de televisión, Elín Ortiz. En el 79 tuvo su primer hijo, Chalín, que ahora es cantante y actor. ¿Tienes disco también de Chalín? No, de Chalín no tengo disco. Eso, y si no, sea, no, lo CD, que hizo, ¿no? Fueron CD realmente, sí. Acuérdate que ya no sí, grababa. Luego en el 88 fue que Charitín se muda a Miami con Elín y Chalín. En el 89 tuvo mellizos Charina y Alexander Ortiz. Están enormes ya también. Imagínate. O sea, ya están. Y ya renovó los votos en Walt Disney World, ¿no? En Orlando. Disney, sí, en bien Disney, lindo, quedó bien bonito esa boda. Tuvo varios invitados, entre ellos estaba Marco Antonio Solís, invitó a Mili Quesada, a Johnny Ventura. Oh, pero ¿qué voy a ver? ¿Qué es esto? Ellos, un mamá boda sin merengue, tú lo sirves. De verdad. Nancy Álvarez también la trajo a la sexóloga. Sí, también. Acuérdate que mío. A Noelia. Ay, mamá. Ay, y, Cristo. No, y no podía faltar para ti, amor, Walter Mercado. también tuvimos a Talina Fernández y Graciela Beltrán. Pues entonces, mira, discografía, desde el 74 tiene los discos ella. Sí, exacto. O sea, tú tienes todos. ¿Los tienes? Sí, los tengo todos. El último, el último grabó en 8, CD. 10, se llama 2. Sutil. Ah, ok, Sutil, sí. Sutil. Y después sacaron uno de éxito, que es el 94. Pero, o sea, pero realmente los que son con las canciones originales son eso. Son 14, exacto. 14, Dios mío. Así que ya. Y se historia quedó ahí. Y después, pregúntate algo, después que los artistas están firmados, se han quedado amigos tuyos, te escriben, te dicen algo, ¿no? Mira, me escriben, a veces los llamo para saber cómo están, saludarlos, y Charitín me envió un Twitter poniendo que muy agradecida. La hermana de Charitín sí, le pide a un amigo de ella que me contacte para hablar conmigo a través de Facebook, para darme las gracias por todas esas carátulas. Que tampoco ella los tiene, pero le pasó una memoria bien bonita. Qué bueno. Y de verdad, yo si los hubiese tenido dobles, se los hubiese obsequiado. Porque tener eso es... Y veo que también tienes aquí de Alejandro I. También Alejandro cantado, I grabó un disco, sí, es tremendo actor. Ahí tiene su dos LP. Dos y él me regaló uno. ¿Te regaló uno que no tenía? Me regaló uno que yo no tenía. Yo pensé que era uno lo que había grabado. Y eran dos. Y eran dos. Qué chévere. Mira, Alejandro no tenía pelo en la cabeza. Pero bastante pelo, ¿no? Ahora todavía te queda algo de pelo, pero está más pelú. Pero él de verdad no es tremendo. Mucho. Sí, no. No ha cambiado nada, casi. No, casi no. Se ve casi igual. Casi no cambian, acuérdate, no. El que va cambiando es uno. Sí, yo sé que voy cambiando con el tiempo. Oh, pero mira, tú también acogiste a Bonnie Cepeda. Bonnie también. Bonnie Cepeda, ¿sabes que Bonnie Cepeda fue a mi trabajo donde tú te arreglas el pelo? Ajá, claro, por allá. Y... fue a buscarme a mí para firmarme los 14 discos que tengo de él. Qué chévere está esto. Entonces, y Bonnie, que te... ¿cómo? O sea, ¿te quedaste sorprendido? ¿Tú sabías que vivía para allá o te cayó de sorpresa? Él me llama al celular. ¿Y tú pensabas que era un vacilón? Yo pensaba que era un vacilón porque Harold, un Carlos de República Alberto Dominicana. No, yo dije, este es Carlos Alberto, exacto. O sea, haciéndose pasar por Bonnie Cepeda. Y dijo, mira, Harold lo llama y yo me comunico con él luego. Y aparece al trabajo. Llévatelos al trabajo. Yo pensé que era broma. Pero yo dije, me los voy a llevar porque uno nunca sabe. Exacto. Y de momento cuando yo veo a ese hombre que apareció por allí,
más alto que yo también, así que... Sí, pues se ve que es un flaco alto. Mira, y hicimos la firma de disco. Qué chévere. Y yo tenía, chévere. Mira, mi ajuar de coleccionista en el carro, por si acaso. Ah, explícalo. Ok, esto... Allá veo, está la misma... Se parecen las camisas. No, no son iguales. Tú me tienes que explicar. Pues, esto también no aquí hay un ritual. Explícame ese ritual, porque veo que tienes... En las fotos que tienes con el Puma, tienes una camisa, un polo de raya... y una gorrita color negro. Entonces cuando estuvo Boni Cepeda, veo que no es la misma camisa de raya, pero es bien parecida, pero como que la gorra es la misma, ¿no? La gorra no es la misma, parecida. Y entonces cuando tú estuviste con Charitín, a ver si te sacaron foto aquí, así está, con de raya con tu gorrita. O sea que tú estás rayado, chico. Entonces, ¿tú sabes que tú estás pensando en los discos rayados? No, tú sabes lo que pasa con esa. Están guayados los discos tuyos. Mira la de Sonia Mimi, que también fue a mi trabajo a buscarme también. Oye, pero qué chévere. Tú sabes que lo que significa. Mira, también tienes a Jessica Cristina. Pero ya Jessica grabó CD, no grabó LP. Sí, pero qué bien, pero también la tienes allí. La firmé también. Ah, mira, Lucecita. Una de mis querendonas, mira. Ah, Lucecita, veniste. Mira, ese es David Bisbal. Sí, imagínate, yo tenía que firmarlo a él. Así que sí, pero qué bien. Yo tenía que firmarlo. Oye, pero tú tienes aquí. ¿Tú nunca has tenido una idea de si alguien ha dado un estimado de cuánto puede valer tu colección? No, porque fíjate, realmente al personalizarlos, uh-huh, esa colección pierde mucho valor. Lo que pasa es que las cosas en el país también, o donde sea, en el mundo, sí, están bien tristes, que la gente todo lo piensa en el dinero. Billete. Pero al decir que dicen para Pedro, sí, antes de, voy a lo de la camisa que me dijiste, sí, que todavía no se me ha dado esa pregunta. Tengo que explicar eso. Y yo los personalizo. Y además el artista sabe que yo no voy a comercializar con eso ni venderlos. Okay. Sí, que es para ti, tu colección es personal. Sí. Claro, ¿no? Para ti tiene, me imagino, un valor incalculable. Increíble, esto, de verdad. El valor para mí, yo no le puedo dar valor a eso. ¿Tú nunca has hablado con una compañía aseguradora a ver si te pueden asegurar los jamás, CD? Por si acaso no. se da, ya pasa algo. No, mira, no hay dinero en el mundo que me pague la satisfacción. Matando cucaracha aquí. Me ha zumbado el zapatado en el oído. Se estaba durmiendo ahí con la... para que brinque. Entonces, y las camisas, explícanos la camisa. Mira, la camisa y la camisa. Que viniste de otra con otra camisa, sí, de radio también. Estoy aquí de amarillo, como no me ven, de amarillo y gorra blanca. Sí, también, te ven por www.11qtv.com. Mira, saludos, mi gente. 11qtv.com, si lo quieren ver, vean a Pedro. Vino despeinado. Sí, porque él tiene un pelo bien difícil en las mañanas. Despeinado, mira la... Eso es lo más fácil que yo me peino, el pelo. Sí, el pelo que no tengo. Eso mismo. Mira, tú sabes que el ajuar ese es para que los artistas y en los medios te vayan reconociendo. Ah, okay. Porque cada artista tiene su gorra y su polo. Sí, como Giovanni Vázquez. No, y se me pone un trajecito ahí, y con los pelos parados. Exacto, no con los pelos parados. Pero yo, pues, ahí, a mí me ves con diferente gorra y diferente polo. Y ya identificas a uno cuando uno viene por el pasillo del canal. Qué bien. Y hay gente que te dice, ¿a quién vienes a firmar? Oye, y hay gente que te ha reconocido en la calle y te dice, ¡Cocinita! Sí, claro. Y hay alguien que te ha dicho, mira, te voy a regalar unos, yo voy a tener unos LP, no sé qué hacer con ellos, te los voy a regalar a ti. En mi trabajo pasa que me han llevado hasta 100 y 200 discos de vinil. ¡Diantre! Y me dicen, mira, te los traje porque te vi en la televisión, te vi en tal canal o eso. Me los llevan, yo los recibo todos porque acuérdate que siempre hay discos que me faltan. Sí, claro. Ese este hombre fue a tu que casa, estás, ¿no?, viendo ahí es David Dalí, que fue el esposo de Giovanna Heike. Él fue a mi casa firmar los 4 discos que grabó. Qué bien. O sea que ya por lo menos se están uniendo como para ir a tu casa. Flor de Loto me extendió la invitación también. Qué bien. Mira, Wilkin también. Wilkin, yo fui a la casa de Wilkin y me firmó 22. Qué y quería bien quedarse con ese que ves ahí que dice 15 éxitos. Ay, ay, ay. Medio regálamelo. Se queda tumbado. Mira, el que entró de las nenas también. Pero Manny grabó 2 LPs con Los Sabrosos, ¿sabes? En vinil. Ah, mira. En vinil. Ahí que te aproveché. No te equivoques. ¿No hay algún artista que haya salido corriendo? No te ve y te ha sacado el cuerpo. Mírate. Pues, bueno. No puede nombrar, pero. No te lo puedo nombrar, pero sí. Se han puesto medio difíciles. Sí, medio divo. Sí, hubo una diva bien difícil, pero obviamente, de verdad, eso. Después, al final. Firmó. Hablamos de los lindos, de los buenos, de los que me reciben con mucho cariño. Pues, imagínate, le compraste el disco, le oíste el disco, y ahora no quieres firmártelo. Oye, ¿sabes que eso es una, en parte te voy a decir, sí, una cosa, que es una tristeza? Sí. Porque cuando tú vas donde un artista, uh-huh, para que te firme, aunque sea uno, sí, dos o tres discos, porque fíjate como yo le digo, firma lo que tú desees firmarme. Uh-huh. No es que yo te voy a poner a firmar todo eso, pero ellos se envuelven, uh-huh, en la magia.
Empiezan y lo firman todos. Exacto. Y te digo de uno que firmó 59 discos, que fue el señor Dani Rivera. ¡Ay, mamá! Y hubo... ¿Lo mandaste para el fondo? No. En el fondo me quedé yo porque estuve toda la mañana en la conferencia de prensa con él. Cargando los 59. Con él, sí. Firmaba 10, a cada rato firmaba 10 para todos los canales. Mira que los LP uno no pesa mucho, pero cuando son tantos así pesa un montón. Pesan, lo que pasa es que yo saco el vinil de adentro y me llevo el cartón. Ah, ok. Pero hay gente que yo pienso que el tú llevarle unos discos a una persona y el demorarse tanto tiempo en contestarte y darte muchas evasivas, entiendo que la persona no lo quiere hacer. Uh-huh. Y no debes insistir, no debes molestar. Pero a veces como reto de coleccionista, dice, pues lo voy a hacer porque ¿por qué no quiere hacerlo? O quiero que me diga, no sé. Ese que está ahí es otro venezolano, mira, sí, Ricardo Montaner. Así bueno, que, mijo, yo cuando voy y me dicen que no, salgo corriendo por la puerta, me voy y no me vuelves a reunir con ese cantante. Sí, no, porque imagínate. No, se te va la magia. Sí, sí, porque ya, a mí me pasó con Justin Timberlake, que es el tipo un anormal. Tuve que trabajar con él en la película. Estaba tan estúpido con todo el mundo y con el director. Y dije, no quiero saber de este tipo. Las películas que veo que con él, no quiero saber de ella. Oye, no quiero ni verla. Entonces... El tipo es insoportable. Lamentablemente se pone. Yo no sé si como. Lo que pasa es que también esos muchachos empiezan de tan chiquitos. Lo ponen a trabajar en la televisión. Cansan, tienen infancia. También, no tienen, entonces la gente, entonces vienen las mujeres, quieren arrancarle la ropa. Los otros quieren sacarse fotos, autógrafos. Ya están aburridos de la vida, la gente fastidiando. Que no quieren saber. Pero hay una palabra bien linda. Hay una palabra bien buena que existe. No. Que es retiro. Retiro. Cuando tú no quieres hacer eso para que tu público no se sienta mal, no se sienta. Pues haz un retiro. Sí. Y ya. Descondo un ratito. Pero no le digas a la gente, no, mira, porque mucha gente, yo he visto gente llorar. No, obviamente no me ha pasado a mí, yo no lloro. Pero he visto chicas llorar porque no conocen a su artista. Muy bien. Y por eso yo siempre le digo a la gente puertorriqueña, le digo, atesoremos los que tenemos aquí. Sí, sí. Porque casi siempre esas chicas lloran por los artistas a veces extranjeros. Sí, sí, que no están aquí, que vengan aquí. Si vienen una vez en 10 años, es mucho, y cuidado. Y en Puerto Rico, señores, no es por nada, pero toda la gente que yo he firmado de Puerto Rico son excelentísimos cantantes. Ya la vi por acá. Todos. Y cuéntame rapidito, ya estamos a punto de irnos. También veo que te vacilaron allí, que Marian te lo firmó en vivo allí. En Pégate al Mediodía, Marian Pavón grabó dos discos también. Se lo hicimos ahí en vivo al aire. A Marian otro día estaba hablando con ella. Oye, pero está el que ve esta foto con Nidia Caro, cree que las tomaste hace 20 años atrás, está, como siempre, bella y nuevecita de paquete. Qué linda se ve, ¿verdad? No, si está... Mira, Jane... Esto no fue 20 años atrás, esto fue en el otro día. O sea, está nueva. Yo no trabajé con ella en Don Amor. Estaba de lo más chévere. Aquí sí, si te coge esta foto, te manda a matar, ¿sabes? aquí se le ven los trucos. No seas malo, que después bueno, a mí es que me ven en la calle y me dicen, oye. Señores, tiene foto con medio mundo. Repasando aquí rapidito, este es Julio Ángel, tenemos por acá este mismo Julio Ángel, con Travieso también, que grabó dos. Travieso, tenemos aquí con Iris Chacón, con la Bestia América. Este caballero aquí llama Don Freddy, que él me ayuda mucho a grabar la música también y a transferir también. Y aquí tenemos a otro más, tenemos por acá, ¿te parece? Ese es Cristian Daniel. Fíjate, no, este no es este loco. No, este es Jaime Mayor. Él cantaba. No, eso es que está filmando ahí póster ahí. Está metido ahí en el medio. Se metió ahí. De averiguado. Este es Lili Sugran Trío que me filmaba 40 discos ya. Tenemos por acá rapidito. Ahí ves diferentes Lili también, Lili, cada vez los encuentros que tenemos Lili, con ella, porque son muchos. Ah, mira, Agildajado. Agildajado, divina. Oye, gracias a Dios me ha tocado con esta mujer divina trabajar también. Divina. No, ya está, ese otro que está de estreno. Hay que estar aquí Oscarito solo, mira. Mira acá solo, no tengo aquí a Oscarito. ¿Te acuerdas todavía? ¿Te acuerdas la última vez que él vino? Sí. Lo llamamos. Sí, muy bueno. Era Navidad, que está el tiempo. Iber Rodríguez, mira la piada. Canidia Caro. Tenemos aquí a Alborán, este es el chico nuevo, Alborán. Ay, mira, tenemos aquí, este mismo Carlos Ponce. Tenemos hasta Lisette. Este hombre Edgardo Huerta. Mira, también, ¿sabes lo que hizo Edgardo conmigo? ¿Qué hizo? Le di una foto mía con Ángela Meyer pintada de Chanita y la puso en ese restaurante. O sea, en ese restaurante de los artistas. Y aquí tenemos a Yo-Yo Boy. Lucifer Averila, tienes por ahí también, a Wilda La Mimosa.
¿Te acuerdas de Abuela de la Mimosa, Abuela, verdad? De sueño. En sueño. Pedro y Chucho, también aquí a Chucho, también a, sí, Chucho. A Anidia, tenemos a los Rodríguez, mira. Los Rodríguez, oye, tú te da medio mundo aquí, David Bisbal. Lo que no recuerdas es este, mira, este. A este que está aquí. Este te lo voy a tener que decir porque no lo vas a recordar. ¿Te acuerdas de José Medina, el merenguero? Ese es José Medina, que fue mi trabajo también a buscar. ¿Qué trabajo hoy día? No, Rafael José. José, rapidito, lo último. Marilyn Pupo, que me dijiste que la trajiste el día, grabó dos. Sí, el viernes estuvo aquí. A Marilyn. Mira, quedó más bien. ¿Recuerdas a Mari Pacheco? Mari Pacheco, y también tienes aquí a Ricardo Montaner, a Marian Pavón, a Mani Manuel. El Rey de Corazones, pero no, tú tienes esto aquí con la Wilkin, que hemos hablado, tenemos a David Dalí. No, tú estás, esto vale oro, muchachos, sácale copia a todo esto. todo tiene copia, ya, todo está bien guardado en el archivo. Pero qué bueno, gracias Pedro por estar aquí, alegrarnos el día. Gracias. ¿Qué te falta? Yo creo que te falta que para llamar al artista o que pues mira, pues llama a Chayán, porque todo vino ahora Chayán hace poco y no pude firmarlo, sí, porque es un poquito difícil. Llegar a estos artistas, es un poco difícil. Pues no le tengo el Puma, a ver si digo, usted que la esposa de Chayán es venezolana. No. Mira, chama, no juegue, de la lavativa. Y el malandro ese que te firme los LP, chicos. Mira, es que cuando ya voy concentrado con uno, es ahí al uno. No puedo mencionarle al otro porque entonces me desconcentro y no. Se me olvida y se me pasa algún tipo sin firmar. No, imagínate tú. O sea, ¿te falta Chayán? ¿Quién más te falta? Me falta Chayán y te digo que José. José, bueno, vamos a ver. Hablé con él en Navidades. Y un periodista que se llama Luis Ernesto Berrío me va a conectar con él para cuando venga a Puerto Rico de vacaciones y va a firmar, señores, 40 ¡ay, discos. Mamá! Me lo dijo él mismo, te lo puedo afirmar. Primero, José, primero perdió la voz con el alcohol. Imagínate. Y ahora perdió la mano. Oye, Diego, olvídate. Ya lo pasado, bota eso. No, ya yo no te voy a afirmar esa cosa. Ya, pero no, llegas a oír como ese hombre me hablaba. Ya lo pasado, ya no. ¿Sabe una cosa? Coge eso, es una fogata con eso. No, pero esas son de las buenas colecciones que tengo. Mira, ¿por qué mejor no te compras los CD, que eso es más fácil? No, chicos, mañana que se oye bien chévere como un LP. Sí, porque los lo mejor que se oye. Mucho. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Gracias a ti, Carlos. Si te conseguimos a esos otros dos, te avisamos. Para que ya ves, ya para acá. Allá. Mira, Pedro, que me quedo a Puerto Rico en Navidades. No. Y le firme 6 LP nada más, que es lo que tiene tuyo, LP. 6 LP. Pues ya sabes, Chayán, no es tú estás escondiendo, no te escondas más. Y José, ya tú sabes, yo estoy en México, un poquito más difícil. México o en Miami, ¿sabrá dónde vive este hombre? Está en Miami, pero viene de vacaciones, ¿sabes? Para Puerto Rico. Hay que velarlo. Bueno, gracias, muchísimas gracias, Pedro. Bueno, señores, vamos a la pausa, que ya volvemos con el licenciado José Enrico Valenzuela, con Nadie Más Allá de la Ley. Nos azota la criminalidad en las calles de Puerto Rico. La familia puertorriqueña se siente amenazada y se nota un deterioro total mundialmente. Es por eso que nace un programa de interés social, Línea Directa contra el Crimen, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la participación de la licenciada Alexandra Acosta, coronel Portilla, coronel Benjamín Rodríguez y el licenciado Miguel Portilla. Por aquí por 11Q, Cadena Nacional. Hoy, de 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, únete a Nieves González Abreu para lo último en política, salud y estilo de vida en Gente por 11Q 1140 AM. Si desea estar informado de los acontecimientos ocurridos durante la semana, el tintero informativo debe sintonizar. Todos los sábados de 10 a 11 de la mañana tendremos un recuento y análisis de las noticias más relevantes de la semana, entrevistas con personalidades profesionales y políticos del ámbito local e internacional, interacción con el público vía teléfono y por internet, informaciones deportivas locales e internacionales y orejitas hípicas que solo podrás escuchar en nuestro programa. Recuerde, el tintero informativo, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana por 11Q 1140 AM. Lo de él no son los numeritos, sino entrevistas a los protagonistas del acontecer deportivo. Pásale por encima a cualquier otra programación radial. Quédate en el programa La Emoción Deportiva con el periodista radial del año 2008, Manuel Rivera Gómez. Por aquí por 11Q, 1140 AM, de lunes a viernes, desde las 12 del mediodía. Móntate en la ola de la emoción deportiva. Buenos días.
Este es el hogar de gente y de emoción deportiva, con lo último en política, deportes, noticias y estilo de vida. Escuchas 11Q, WQEE, San Juan, Puerto Rico. 11Q, 1140 AM, es una división de Communications Council Group. La firma de abogados Valenzuela Alvarado, LLC, te invita a participar de su curso de educación jurídica para abogados, aprobados por el Tribunal Supremo de Puerto Rico a través de toda la isla. Para mayor información, puedes comunicarte al 787-756-4053, 787-756-4053. Nadie más allá de la ley. Con el licenciado José Enrico Valenzuela Alvarado. Buenos días, ahora sí, buenos días Puerto Rico, buenos días Carlos Alberto, buenos días Jay. Buenos días. Buenos días aquí a todos, hoy lunes sexy social. Eso me gusta, eso hoy me gusta. Lunes aquí reportando desde la cabina de la avenida Ponce de León, aquí en el Covians Plaza, hoy lunes 15 de septiembre, siendo las 8 y 11 de la mañana. Este que les habla es el licenciado José Enrico Valenzuela Alvarado, en la sección Nadie Más Allá de la Ley con Carlos Alberto y sus compinches aquí en Despierta Conmigo. Tenemos hoy, arrancando una semana bastante intensa, tenemos que varias situaciones que han explotado esta mañana, así como también tenemos otras situaciones que han ocurrido durante el fin de semana que queremos reseñar. Y pues quiero comenzar primero con una noticia que sale en el periódico El Nuevo Día en la página 10. Hoy lunes 15 de septiembre se titula Una red de ataque en Estados Unidos. Un grupo conservador y Doral dirigen una guerra de relaciones públicas contra el gobierno de García Padilla. Esto se remonta. ¿Eso es terrorismo? Se remonta, bueno, supuestamente. ¿Tú vas a decir que los talibanes quieren matar a? Técnicamente, eso es lo que el entre líneas es ese, ¿verdad? Pero terrorismo en términos de lo que están anunciando es un terrorismo financiero, por llamarlo de alguna forma. Bueno. Esto pues hay que explicarlo desde el principio. Oye, qué feo está este anuncio. Sabemos que Doral tiene al día de hoy una disputa legal contra el gobierno de Puerto Rico por una situación de unos supuestos créditos contributivos. Exacto. Que se les había firmado en la administración de Luis Fortuño. Pero no era que tenían los créditos, entonces negociaron, gobierno negoció con ellos para no darle los chavos completos, sino dárselo por plazo. Porque, o sea, creo que No. Ellos tenían unos supuestos créditos contributivos que habían reclamado durante el cuatrenio pasado, y el secretario de Hacienda en aquel entonces, de nombre CPA Jesús Méndez, delega esta función a través de su subalterno, porque él, según él, no tuvo que ver con esta decisión. Porque al final del cuatrienio él terminó empleado de... Exacto. Siendo secretario de Hacienda en ese momento, pues se negocia esta transacción de darle unos créditos contributivos, que no es nada más y nada menos de que, pues, si el gobierno entiende que usted ha pagado de más como contribuyente, pues sí, se le dan unos créditos que eso se le puede, usted lo puede ignorar, usted lo puede cobrar en cash, o sea, en líquido. Puede venderlo para adelante. Lo puede vender para adelante como si fuera un beneficio. O coge préstamo contra eso. Exacto. Es un instrumento negociable, ¿verdad? Para que la gente entienda en arroz de bichuela. Y a veces el crédito no necesariamente es que le pagaron chavos a Hacienda, sino que el gobierno, a través de diferentes mecanismos para recaudar dinero, fondos para algún tipo de ejemplo, como las películas, ellos ofrecían unos créditos contributivos. El gobierno decía, te voy a dar 100,000, 200,000, pero realmente era que le vendían como si fuera un pago de taxes, y entonces la persona cogía y se lo trataba de vender a alguien para que entonces si usted es una persona que tiene que pagar muchos impuestos, pues salía mejor, porque entonces comprabas la deuda en vez de pagarle un dólar por dólar a Hacienda, le pagabas a 90 chavos, 95 chavos, como si tuviera un descuento, un 5, un 10% lo que tenía que pagar. Sigue siendo el gobierno coge algo de eso, sigue siendo un negocio. Pero hay que partir de la premisa de que estos son taxpayers, o sea, son esta situación en la que está Doral en el Tribunal Federal, que después da, ¿verdad?, para continuar la historia breve, llegan al Tribunal Federal por razón de que el gobierno de Puerto Rico, cuando entra nuevo gobierno, pues dice, bueno, ¿cómo es posible que el secretario de Hacienda anterior, que ahora es empleado de Doral, que dicho sea de paso, se fue a ser empleado de Doral,
en diciembre o a finales de noviembre del año 2012, después de las elecciones, que pierde el Partido Nuevo Progresista. Y entonces había como que una cuestión de lo que llaman pitcher y catcher, o sea, el secretario de Hacienda logra conseguir trabajo en esta institución financiera que se llama Doral, pero antes de irse, a través de unos subalternos, pues le da unos créditos contributivos que ascienden a $250 millones. Ay, mamá. Que tampoco es pesetas. No es cualquier cascar de coco, no estamos hablando, ¿verdad?, de 25 mil ni 250 millones de dólares. Ay, así que, cuando, dicho sea de paso, cuando este señor renuncia, las vistas de transición, que son obligatorias por ley, en que se da entre los meses de noviembre y diciembre, tiene que terminar aproximadamente en diciembre 31, que son unas vistas donde el gobierno saliente y el gobierno entrante comparten la información para saber dónde queda todo. Uh-huh. El individuo no fue a las vistas de transición. Así que se da este supuesto crédito contributivo, entra la nueva administración, se percatan de esto, se dan cuenta obviamente del problema de liquidez que tienen, se dan cuenta de la crisis económica que ha estado por los últimos 8 años, por decirlo de alguna manera, 8 o 10 años, y dicen, bueno, es que nosotros, primero que nada, no tenemos base en ley para hacer este tipo de crédito contributivo, no hay, lo que hay es una orden administrativa, hay un acuerdo que tiene visos de conflicto de interés porque este individuo sale y se va a trabajar con ellos, y antes de irse entonces le dan los créditos contributivos a esta institución financiera que es Doral, y el gobierno decide no darlo. A su vez buscan todas las justificaciones en términos de prueba, ¿verdad?, para decir, mire, esto no procede, y se niegan, pero sin embargo reconocen algún tipo de crédito contributivo, pero que no haciendo obviamente a los 250 millones, sino es mucho menos de eso. Ahí el Doral Bank y más bien los nuevos, los que obtuvieron esta cartera, ¿verdad? Porque esto después pasó por cierta crisis económica interna, y ellos pues vienen ciertos inversionistas nuevos adquirir este banco, pues demandan en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico. Sí, porque si había un trato ya y una negociación de que de unos créditos, más que todas estas, ellos tienen los estados, como quien dice, tienen ese activo allí de 250 millones, ¿verdad? ¿250 mil o 250 millones? 250 millones. O sea, que son un montón de dinero. Sí. Y también el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, así que el caso pues se está viendo, el caso está manejándose en el tribunal. Y curiosamente, dentro de toda esta situación, surge una campaña que es la que estábamos mencionando al principio del programa. Oye, mete miedo eso. Que dice Puerto Rico's Culture of Corruption. O sea, Puerto Rico, cultura de corrupción. Pon la foto del gobernador García Padilla con la mano extendida, como si estuviera dando un discurso. Y hay como varios escritos por ahí para abajo, pero el escrito más grande que se nota a simple vista dice: Governor Padilla's Puerto Rico, not a safe place to invest. El Puerto Rico del gobernador Padilla no es un sitio seguro para invertir. Y al principio, lo más curioso de todo es que cuando comienza el anuncio dice: In Puerto Rico, Governor Alejandro García Padilla has fostered a culture, o sea, ha desplazado una cultura de corrupción que resembles o que, o sea, que arraiga se parece también a lo de los gobiernos de Argentina, Cristina Kirchner, y de Venezuela, Nicolás Maduro. Ay, mamá. El gobernador García Padilla, su trato con los su forma de tratar los contratos y de llevar la ley ha sido alarmante para los inversionistas y los acreedores. Mire, esto es una caricatura realmente, porque primero que nada hay que partir de la premisa de que estos individuos no son inversionistas, son taxpayers, como cualquier otro hijo de vecino, lo único que es una institución bancaria que tiene unos créditos contributivos. ¿Que pagó de más o le toca un dinero por X o Y? De ahí usted a llegar a la conclusión de que esa persona es un inversionista, pues eso es un serio error, no tan solo conceptual, sino de mala fe. Pero realmente esto es de Doral, porque dice American Future Fund. ¿De quién es eso? Cuando uno va a verificar quiénes son los que pusieron este anuncio de American Future Fund, son precisamente los mismos dueños de este banco Doral. Al día de hoy son las 8 y 8:20 y ninguna persona
que yo sepa, desde por lo menos antes de entrar aquí a la cabina, de Doral en Puerto Rico ha hecho expresiones desmintiendo o confirmando de que en efecto esta noticia tan burda y tan diría yo caricaturesca fue por parte de este grupo. Los que están detrás de todo esto, además de el American Future Fund, que está vinculado al Partido Republicano en Estados Unidos y a ciertos grupos de interés que están hasta que llegan al punto de ser casi Tea Party. Mira, si usted va a la página de AmericanFutureFund.com, ¡pum! Lo primero que aparece en el homepage, mira, Puerto Rico's Culture of the American Future Fund's latest print in Politico and the Wall Street Journal. Entonces aquí está Argentina, The Argentina of the Caribbean, dice Puerto Rico. Ese anuncio no pusieron ahí, pero está aquí. Según el periódico El Nuevo Día, dice, la fuente de los anuncios, American Future Fund tiene una base en Iowa, que todos sabemos que Iowa es un estado que, bueno, si alguien sabe dónde queda, pues que me diga, porque no se ha escrito nada aparte del maíz que puedan producir las papas, ¿verdad? Pero es un estado sumamente conservador, que siempre ha agrupado este tipo de personas y han hecho este tipo de campaña ya similar a esta contra el presidente Barack Obama. Este grupo de American Future Fund es un grupo conservador fundado en el 2007 por Nick Ryan, conocido como asesor del ex congresista republicano Jim Nussle, quien después fue casualmente director de la oficina de OGP o Gerencia y Presupuestos del presidente George W. Bush. De cara a las elecciones del 2011, esta American Future Fund recibió casi $50 millones del grupo de interés Center of Protect Patients' Rights, que funcionó como brazo de acción política de los hermanos multimillonarios y donantes Charles y David Koch. Es decir, este grupo no son cualquier hijo de vecino. Usted poner este anuncio del cual estamos discutiendo, que no lo dije pero ahora lo digo, apareció publicado nada más y nada menos que en el Wall Street Journal, en Politico.com, en el New York Times y en el Washington Post. O sea, no estamos hablando de cualquier periódico. Publicación, son publicaciones que son periódicos que son sumamente costosas. El Nuevo Día dice que aproximadamente esto debe costar $90,000 por poner un solo anuncio. Un solo día. Yo creo que realmente no son 90,000, yo creo que esto se trepa casi a 200,000 billetes. Primero por la exposición y por el riesgo de que el periódico vea que se está poniendo algo que es sumamente fuerte. Y pues cuando hay situaciones así que pudieran tener, ¿cómo se llaman esto?, consecuencias colaterales, porque pudieran haber demandas por difamación, entre otras cosas, pues el periódico siempre se protege y busca subir los precios para que la persona se intimide un poco y no ponga anuncios, puede pagar el abogado después. O le hace firmar una buena cláusula, ¿verdad?, de que el periódico no tiene absolutamente nada que ver con la publicación. Así que, de nuevo, esto yo creo que... No, le tiraron aquí bien duro en otro de ellos mismos, dice Puerto Rico a la Argentina del Caribe. Adiante, se me acaba de ir aquí la página. La página de internet, puedes decir el nombre de la página. De AmericanFutureFund.com. Automáticamente que usted entra ahí, sale García Padilla. Son varios anuncios. Uno es el que está mencionando, que es el Nuevo Día, que es este que está acá. Después viene otro diferente, que es el de... Déjame ver si le da la gana esto de ir otra vez a donde yo estaba ahorita. Porque al ratito pasa al siguiente. O sea, aquí está el scroll. Esto es en julio 29. Fíjate, esto parece que tiene su tiempo. Dice, en el otro dice Puerto Rico, Argentina, el Caribe. Dice, gobernador Padilla, se engrande, pone más bajito. Este no es el primero, dicho sea de paso. Termine la campaña de intimidación y de investigaciones. Rescinda de las leyes ilegales que violan la Constitución americana. Y pague sus facturas. Entonces más abajo le pone Congreso. Úrgale al gobernador Padilla que rechace las maneras de Argentina y que mantenga o tenga en alto su deber como gobernador de un territorio americano. Y por ahí para abajo, entonces, una cosa que está haciendo que no debe ser. Lo comparan con Kirchner, uno al lado de él. Sí, con Kirchner y con Maduro de Venezuela.
casualmente, yo me imagino que el próximo anuncio pondrán la foto de Fidel Castro también, o sea, al bueno, paso que van. Pero la realidad del caso es que, mire, es la primera vez, y esto hay que reconocérselo al gobierno local, o del gobierno de Puerto Rico, es la primera vez que el gobierno de Puerto Rico dice, mire, esto no es lo que hay. Si usted quiere, negociamos y nos sentamos en la mesa y llegamos a un acuerdo, pero yo no voy a pagar lo que aparenta ser no un acuerdo legal, por ponerlo de esa manera, porque todavía no se ha adjudicado en los tribunales. Yo entiendo que al final del día se va a adjudicar a favor del gobierno. Uh-huh. Pero de ahí, que es la primera vez que ocurre, a ver esta ofensiva demagógica, totalmente desequilibrada. Inclusive la foto sale el gobernador Alejandro García Padilla en una forma retante y con la mano izquierda hacia arriba, dando a entender, ya ustedes saben lo que significa eso. O, digo, ser comunista, socialista. Exacto. Pues mire, y además, de nuevo, estos individuos de American Future Fund, que están relacionados con Dollar Bank, están actuando como acreedores de una deuda o deudores, dependiendo como usted lo quiera ver, pero no son inversionistas. Así que, gente, repudie. Si usted es puertorriqueño, o usted vive en Puerto Rico y se siente puertorriqueño, aunque no se sienta puertorriqueño, pero se beneficia del hecho de vivir en Puerto Rico, y usted paga sus impuestos y usted hace todas las de la ley, rechace. Mi recomendación, rechace este tipo de anuncio, este tipo de ofensiva, porque aunque usted sea del partido PNP, Popular, Independentista, PPT, Comunista, del Partido de las Flores, del partido que sea, esto al final del día lacera nuestra imagen en Estados Unidos y en el mundo por unos intereses privados. Mira, que se dieron solamente para beneficiar a un grupo bien pequeño. Que aquí también el gobierno tiene que ver con la droga que viene de Venezuela. Bueno, ya tú sabes que lo próximo que viene es el pasquín. O sea, ya estamos al nivel, no del betún, de la suela de abajo. Y entonces, después la gente de Doral, que hacen unos anuncios espectaculares de un payasito bailando, para que usted vaya allí a poner su dinero. En Doral. Exacto. Ay, pues, y entonces no hacen unos anuncios. O ponen a Wally también. Hacen un anuncio bonito, pero para una cosa tan seria como esta no hacen anuncios. Uh-huh. Entonces, ¿qué mensaje le están dando a las personas como nosotros, que tenemos nuestros dineros, que los podemos depositar en un banco? Mire, yo no voy a depositar mi dinero en un banco que tiene una charlatanería como esta. No, y más si el gobierno está amenazando que no va el crédito. Más rápido me lo llevo. O sea, si ellos quieren tener más clientes, se están yendo por el lado, pero por el peor de todo. Porque eso, primero, no le da credibilidad, les resta seriedad a la institución bancaria, y todo el mundo sabe, mire, señores, que esta gente tiene sus días contados. Desde hace 10 o 15 años para acá. Sí, tienen varias irregularidades. Se sabe que no. Problemas. El SEC, el Securities Exchange Commission, ha hecho fiesta con ellos dándole multas. Es decir, tienen un problema serio, no tan solo de credibilidad, sino de liquidez. ¿Y usted sabe de qué viven los bancos? Mira, los intereses. Tengo otro más que no hemos visto. Es el que también sale la foto de él, de García Padilla, junto con las dos manos igual de alzada, una más bajita, la del gobernador, está haciendo un punto, y el otro está levantando el brazo estilo comunismo unido, jamás seremos vencidos. Dice Puerto Rico slouching towards Venezuela. Puerto Rico se está deslizando en la ruina económica bajo el liderato del gobernador Alejandro García Padilla. Actualmente Puerto Rico, la deuda de Puerto Rico es por lo menos 70 billones de dólares, donde 40 billones están están en las pensiones sin fondos, deuda del fondo, de retiro, una tasa de desempleo del 14.1, un presupuesto que está corto por lo menos de 300 millones de dólares. Esto ha forzado al Commonwealth, es decir, al ELA, o al Estado Libre Asociado, a que haga sus pagos tardíos, o que los delate, o sea, los tarde más, un delay sería, los aplace uh-huh. los pagos a sus bondholders, sería a los bonistas.
El gobernador Padilla ha adoptado estas políticas de líderes de rojos del hemisferio, como el presidente Nicolás Maduro de Venezuela, el presidente Cristina Kirchner de Argentina, ripping up agreements with the private investors, o sea, rompiendo los tratos con los inversionistas privados, usando las agencias del gobierno para intimidar y retaliar, o sea, y contraatacar empresarios. Ajá, o retaliation, y destruir la confianza de los mercados de bonos. En este tiempo Puerto Rico tiene va en el camino directo de la en este momento, para llevar a Puerto Rico el camino correcto de una estabilidad económica y financiera antes de que le cueste a los taxpayers americanos mucho más. That starts with honoring financial obligations to its creditors and upholding the rule of law. O sea, que mantenga su, ¿sabes? Que honre sus obligaciones financieras y las crediticias, y que se mantengan en ley. Exacto, eso es lo que ellos plantean. Obviamente, de nuevo, aquí ellos no son ni bonistas ni inversionistas, son taxpayers. Mm-hmm. Así que hay que partir de esa premisa y hay que hacer esa diferencia. Wall Street Journal. Porque da a entender una posición totalmente equivocada. Yo creo que Puerto Rico tendrá mil problemas y tendrá mil situaciones difíciles, pero estamos echando hacia adelante y no podemos permitir que intereses privados, porque sí, de nuevo, esto no, o sea, si usted piensa que Doral o el individuo, sí, la gente esta de American FF, como se llamen, piensa, si usted tiene un hoyo en la carretera, ellos se lo van a arreglar o van a suplir materiales para mejorar la infraestructura en X o Y lugar. Mire, eso, ellos no les importa eso. Ellos lo que les importa es cobrar su dinero y que el crédito contributivo de 250 millones ellos se los puedan dar en efectivo para poder mantener su institución financiera, que esos son intereses exclusivamente privados. Pero pero a simple vista no suena también un poco como que el problema que tiene el fiscal, que es Hacienda se da cuenta, no tiene ni chavos ni para pagar la nómina. Se pierde 250 millones de dólares. ¿Con qué vamos a pagar esto si no hay ni para pagarle al que limpia? Bueno, cuando a ti hoy en día como hoy 15 te toca pagar la hipoteca y no tienes los chavos para pagarla, tú los llamas a ellos y le dices, mira, bendito, déjame pagarle el mes que viene y no me cobres recargo. Y es que ellos te van a decir a ti, si no hay problema, el próximo mes te vamos a tener dos recargos, y si no vuelves a pagar el tercero o el cuarto, demanda, sabes que nos vamos en el tribunal y te vamos a ejecutar la hipoteca. They really don't give a damn. Exacto. Así que tampoco nosotros. Vámonos para una pausa y cuando regresemos tenemos más temas. La firma de abogados Valenzuela Alvarado, LLC, te invita a participar de su curso de educación jurídica para abogados, aprobado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico a través de toda la isla. Para mayor información, puedes comunicarte al 787-756-4053, 787-756-4053, con el licenciado José Enrico Valenzuela. Y recuerda cumplir con tus créditos de ética profesional. Estamos para servirte. Hola, te habla Víctor Lleras, autor del libro Bajo el Hechizo. Y te invito todos los viernes a las 7 y media de la mañana a mi nueva sección en 11Q, Secretos para Hechizar. Aprenderás el arte de vender tus ideas una y otra vez, de utilizar el poder de tu mente para lograr el éxito sin límites, de provocar nuevos resultados en tu vida personal y profesional. Le perderás el miedo a la palabra imposible. Recuerda, todos los viernes a las 7 y media de la mañana, Secretos para Hechizar, con el autor del libro Bajo el Hechizo, Víctor Lleras. En 11Q. Día a día nos azota la criminalidad en las calles de Puerto Rico. La familia puertorriqueña se siente amenazada y se nota un deterioro total mundialmente. Es por eso que nace un programa de interés social, Línea Directa contra el Crimen, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la participación de la licenciada Alexandra Acosta, coronel Portilla, coronel Benjamín Rodríguez y el licenciado Miguel Portilla. Por aquí por 11Q, Cadena Nacional. Si desea estar informado de los acontecimientos ocurridos durante la semana, el Tintero Informativo debe sintonizar. Todos los sábados de 10 a 11 de la mañana tendremos un recuento y análisis de las noticias más relevantes de la semana, entrevistas con personalidades profesionales y políticos del ámbito local e internacional, interacción con el público vía teléfono y por internet, informaciones deportivas locales e internacionales y orejitas cívicas que solo podrás escuchar en nuestro programa.
Recuerde, El Tintero Informativo, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana por 11Q 1140 AM. Escucha las carreras, los resultados y toda la acción de Puerto Rico y los Estados Unidos en vivo desde el Hipódromo Camarero hoy a la 1 de la tarde, solo por 11Q 1140 AM. Hoy, de 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, únete a Nieves González Abreu para lo último en política, salud y estilo de vida en Gente por 11Q 1140 AM. Comienza tu día. De regreso aquí en Despierta Conmigo, en Nadie Más Allá de la Ley. Hoy lunes 15 de septiembre, que usualmente este es el día que la gente tiene hasta el día de hoy para pagar la hipoteca. Así que si usted no lo ha hecho, hágalo para que no tenga recargo. Son las 8:35 de la mañana aquí desde la cabina en el Covians Plaza, reportándonos aquí en la avenida Ponce de León en San Juan, Puerto Rico. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días, está al aire. Saludos, buenos días. Pues se habrá caído la llamada. Buenos días. Hola. No, aparentemente sí que yo. Buenos días. Ah, sí. Sí, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? La licenciada Madeline Colón Pérez. ¿Cómo se encuentra usted, licenciada? Gracias a Dios, muy bien. Saludos a usted y a todos los radioescuchas. Gracias por llamarnos y gracias por sintonizarnos. Tenemos una actividad hoy que nos gustaría que nos diera los detalles, porque a mí en lo personal me interesa bastante y a los radioescuchas y a los seguidores del programa también. Cuéntenos. Bueno, pues la delegación de Río Piedras del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, junto con la Facultad de la Escuela de Derecho de la Interamericana, tenemos una actividad de cine. Se llama Cine Rodante sobre los Derechos Humanos y está basado en el calendario de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, y en el día de hoy se celebra el Día Internacional de la Democracia. Entonces, para conmemorar ese evento internacional, hemos acordado presentar esta noche en la Facultad de Derecho de la Interamericana, libre de costo, la película No. Una película sobre el referéndum que ocurrió en Chile en el año 1988, que fue un evento real que marcó la democracia en Chile y en la región. Y entonces, pues, entendimos que era muy pertinente para celebrar el día. Y entonces, está abierto al público, es gratuito. Estamos invitando a la comunidad en general. Esto no es solamente para abogados ni estudiantes de derecho, sino es para allegar a la comunidad estos temas tan importantes en el día de hoy, como es la democracia, y en los siguientes meses, a base del calendario de los días internacionales, distintas películas que se van a estar dando al aire libre en espacios de Río Piedras para concientizar a la gente sobre los derechos humanos y cómo estamos todos envueltos en eso, nos allegan, estamos cerca y debemos entonces adelantar un poco cada uno de ellos. Yo me acuerdo a dos cosas. En Venezuela hace muchos años, cuando estaban unos dictadores, que era, creo que era Gómez, había una elección, una diputación que era sí y no. Sí queremos que se quede, no queremos que se vaya, eso es lo que decían realmente, pero al final era para que se quedara como fuese. Técnicamente aquí fue lo mismo. Entonces, tristemente, en un referendo con Hugo Chávez Frías con respecto a también de esta una constitucional, si lo sacaban o no del mandato, y usaron las maquinitas electrónicas de votación y resultó que ganó que se quedara, pero las listas de los votantes, o sea, con su nombre, su lo que llaman allá en vez de seguro social lo usan, se llama cédula, el número de cédula, y su información de cómo votó sí o no, o sea, la máquina choteó a todo el mundo, luego un
un empleado, digamos, de alto jerarquía dentro del gobierno, soltó esas listas y tú en la calle las podías comprar. Habían CD o DVD que tenían esa información y tú podías saber si, ejemplo, si tú hubieras sido venezolano, José Enrico, si votó sí o no por el gobierno. Y entonces ahí te sí, tenían encasillado. Eso trae un problema bien serio. Porque claro, el caso de Chile fue bien impresionante porque hubo un 97% de participación de la población. Imagínate. Registrada para votar. 27, es casi todo el mundo. Sí. ¿Qué los motivó a comenzar esta jornada? Para mí me gusta la idea, sí. Pero con esta, ¿qué los motivó a que sea específicamente la película No? Bien, el cine rodante surge como una idea que nace de estudiantes de Derecho de la Universidad Interamericana, y que ellos tenían una preocupación en su taller de Derechos Humanos sobre cómo llegar a las distintas comunidades y a distintos grupos sociales para educar sobre derechos humanos. Es así como surge la idea del cine, toda vez que a todas las personas nos gusta ver películas. No, el cine es algo que nos une. Así que entonces surge la idea, se desarrolla, y la delegación de Río Piedras del Colegio de Abogados y Abogadas se une entonces a la Universidad Interamericana para lanzar esta campaña de educación. Esto es una campaña, como les digo, una campaña educativa, donde estaremos presentando películas en distintos lugares. Esperemos que sean todos abiertos al público y en espacios libres. A veces serán en el Teatro de la Universidad, en otras ocasiones pues serán en otros lugares. Se escoge la película No, como decía la compañera Madeline Colón, quien es la vicepresidenta de la delegación de Río Piedras. Se escoge la película No porque hoy es el Día Internacional de la Democracia. Y la película No trae unos momentos bien impactantes en Chile. Revive un momento en el que el pueblo se une para restablecer la democracia. Vemos cómo un pueblo unido con una meta, con un objetivo, con esperanza, utiliza medios legales para entonces derrocar esa dictadura fascista de Pinochet y restablecer la democracia en el pueblo chileno. No solamente el pueblo le dijo que no a Chile, a Pinochet, el pueblo le dio una lección al mundo entero de lo que como sociedad podemos hacer cuando tenemos participación, cuando nos unimos, cuando tenemos metas en común. Ahora película No trasciende Chile y queremos impactar a todas las comunidades, queremos que la gente venga al Teatro de la Universidad Interamericana, les vamos a esperar allí, es completamente libre de costo, así que les vamos a esperar allí para que puedan disfrutar con nosotros una noche de cine y, no, tiene y excelentes esperamos actores. Que nos puedan acompañar en otras películas a través de los próximos meses. Me habla ahora la licenciada Olga Marín, ¿correcto? Eso es así. Ah, saludos. Es que anteriormente estaba la licenciada Madeline Colón. Sí, y ahora está. Disculpe, está sí, no se preocupe. Licenciada pero, Olga Marín, sí. Bueno, y saludos cordiales. Pues a mí me toca de cerca, pues yo, mi familia es chilena, tanto mi padre como mi madre son chilenos. Yo soy la primera generación nacida en Puerto Rico con mi hermano. Toda mi familia es chilena, porque viven allá en Viña del Mar mayormente. Yo tuve la oportunidad de estar en el año 89, después del referéndum, y vi los últimos aletazos de la dictadura, que no eran los más prudentes, por tratar de ser diplomático. Y lo que vi me dejó tan consternado que en parte eso fue una de las razones por las cuales no fui por 19 años, para que tengan una idea de lo que yo vi allí. Uh-huh. No en términos de lo bueno que pude compartir con mi familia, etcétera, sino por la forma en cómo se manejaban las situaciones allí por el miedo. Yo tenía en aquel momento alrededor de 12 o 13 años, y lo que vi, mire, yo no se lo recomiendo a nadie. De hecho, yo admiro la democracia que nosotros tenemos, y a veces les hago saber a la gente que no a veces no se dan cuenta los beneficios que nosotros tenemos, que también los hemos luchado. Uh-huh. Pero este grupo, o sea, este país, esta nación soberana de que es Chile, ha tenido que pasar por unas situaciones que yo no se las deseo a nadie. Uh-huh. Y bueno que hayan escogido esta película. Incidentalmente, pues yo estoy aquí para obviamente ayudarlos y a difundir este proyecto. Me alegra que hayan escogido una película tan significativa de cómo a través de la democracia o a través de métodos democráticos uno puede llegar al poder, y sobre todo consagrarse en el poder y mantener que el poder sea democrático. Uh-huh. No lo contrario. Así que espero verlas esta noche. Gracias. Mira, Gael García Bernal es el actor principal. Sí, Gael García Bernal es el actor principal. Eso es así. La película fue nominada a los Oscars en el 2013 como mejor película extranjera y ha ganado muchísimos premios internacionales.
Así es. Es una película excelente. Pues esperemos. Que la vamos a disfrutar todo. Es hoy a las 7 de la noche. Hoy a las 7 de la noche en el Teatro de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Que eso es cerca Interamericana, de Plaza de América. Cerca del área de Plaza de las Américas en Atorrey. Y después habrá un pequeño cóctel, así que no se van a ir hambrientos. Muy bien, excelente. Y es gratuito, que es lo mejor del caso. Esperamos. Gratuito, así es. Esperamos tenerlas próximamente para otros anuncios de este mismo proyecto y otros también. Esa es la, precisamente, es la delegación que yo pertenezco. Así mismo es. Vamos de todo Río Piedras hasta el puente Martín Peña, así que... Sí, yo estoy en la línea. Hasta Cailito, todo es Río Piedras. Les invitamos a buscar nuestra página en Facebook, Delegación de Río Piedras, CAPR. Gracias, ha sido un placer como siempre tenerlas y espero compartir con ustedes esta noche y dialogar sobre estos temas. Mi señora madre, espero que esté conmigo, que ella sí vivió lamentablemente esta situación de la dictadura. Así que muchas gracias por llamar y un abrazo fraternal. ¿Eh? Muchísimas gracias por este espacio. Buen luego. Día. Buen día. Hasta luego. Pues seguimos acá, ya son las 8:45 de la mañana y tenemos otras noticias. Tenemos que... Guapa TV, que es la cadena de televisión, hizo un reportaje y a su vez una encuesta en donde pues ubica a los exgobernadores desde Luis Muñoz Marín hasta al actual Alejandro García Padilla. Uh-huh. Y lo que promulga este proyecto es tratar de echar culpa, de responsabilizar a ver quién tiene la deuda, quién empezó el revolú de la deuda que sobrepasa los 70 mil millones de dólares, y se investiga, ¿verdad?, cuál administración pues fue la que más endeudó a Puerto Rico. El concepto, pues mire, yo creo que esto es más un concepto informativo que cualquier otra cosa, porque la realidad del caso es que si uno verifica la cantidad de gobernadores versus del partido que vienen y se da cuenta que básicamente no es el mismo número de un lado y de otro, pues mira, claro, le va a caer más a uno que al otro. Sí, pero como quiera, o sea, si son Luis Muñoz Marín, Partido Popular, Roberto Sánchez Vilella, Partido Popular, Luisa Ferré, Partido Nuevo Progresista, Rafael Hernández Colón, Partido Popular, Carlos Romero Barceló, Partido Nuevo Progresista, Pedro Rosselló, Partido Nuevo Progresista, hasta ahora vamos casi empate, Sila Calderón, Partido Popular, Aníbal Acevedo Vilá, Partido Popular. El próximo es Luis Fortuño, Partido Nuevo Progresista, y Alejandro García Padilla. Partido Popular. Así que técnicamente son 40 y pico de años divididos por dos. Así que si ellos lo que pretenden es responsabilizar a una persona en particular, a un gobernador, pues mire, eso también hay otras formas de hacerlo, porque si tenemos el único cuatrenio que estuvo, el único gobernador que ha estado mucho más cuatrenios que nadie, ha sido Luis Muñoz Marín. Después de eso, en lo próximo pudo haber, o fue, Rafael Hernández Colón, que estuvo en 88 al 92, y estuvo anteriormente 84-88, y anterior a eso había estado 72 al 76. Uh-huh. Así que ha sido técnicamente el que le sucede, o el que sigue, después Luis Muñoz Marín, que ha podido estar más tiempo en el poder. Y en tercer orden vendría siendo en tiempo, en años, el doctor Pedro Rosselló, que estuvo del 93 al 2000, que fueron 8 años. Más allá de eso, todos los otros exgobernadores, incluyendo a Luis Aferre, solamente han estado 4 años. Así que por eso es que si nos ponemos en comparar paralelamente el tiempo y espacio versus la cantidad de deuda que se pudo haber emitido en cada cuatrenio, pues es bien difícil determinar, porque siempre el factor del tiempo, o sea, el mayor tiempo que haya estado esa persona, es lo que va a representar la deuda. Porque si estuvo una misma persona en el poder por 8 años corridos, pues obviamente va a tener mucho más, y si hizo más obra en ese periodo de tiempo, va a tener más deuda. Y de igual manera, si uno lo solapa o pone los tiempos en cuestiones solapadas y los agrupa, pues te va a dar el mismo resultado. Así que yo creo que también el enfoque que se le ha querido dar a esto es de quién tiene la culpa versus cuál es la solución. Yo creo que a estas alturas, en el siglo XXI, ya tocando ya la puerta para una próxima década, es
yo creo que es algo, es un ejercicio fútil tener que estar echándole la culpa a los exgobernadores. Yo creo que aquí tenemos que enfocarnos en un sistema económico nuevo, en un sistema económico que tú puedas tener, que el país tenga el control de lo que entra y lo que sale, por ejemplo, y que a su vez los ciudadanos seamos los responsables de este éxito o este fracaso. Pero seguir endosándole esta responsabilidad al gobierno, pues yo creo que ya eso no ha dado resultados. Porque si sí. Lo vemos que cada cuatro años es la misma historia. Nos prometen y nos prometen. Y entonces después viene el próximo, cuando ve que hay una deuda exorbitante, dice no puedo cumplir. Y entonces nos quejamos, lo cambiamos por otro. Y al final del día nosotros, como ciudadanos, sí. No tenemos el control del desarrollo económico. Y a esto, en Arroyo de Habichuela, mira, el empresarismo en Puerto Rico es prácticamente inexistente. En estos tiempos, sí. Y más con tanto impuesto con la luz y con la electricidad trepada. Usted quiere montar un negocio de lo que sea. Y eso es como si usted estuviera pecando. Sí, porque primero que el mismo gobierno te ayuda, porque la permisología te la hace casi imposible de que tenga los permisos necesarios para poder arrancar el negocio. No, y la idiosincrasia. Sí. Y si eso le añadimos que la idiosincrasia, lamentablemente, y creo que está cambiando para bien, del puertorriqueño promedio, es que yo tengo que ser un empleado. Aquí nadie. Sí. O sea, y ahora está cambiando gracias a jóvenes, gracias a la oportunidad que yo tengo aquí de estar en los micrófonos y poder entrevistar personas que han tenido éxito en su empresa. Que para que la gente sepa que tienen esa opción, ahora es que finalmente se está viendo ese cambio, pero la mayoría de la gente que está trabajando en el gobierno y inclusive en empresa privada, que lleva mucho tiempo en esto, no se ven fuera de ahí. Es decir, si no consiguen algo igual o mejor, es que se cae el mundo y entonces terminan yéndose a Estados Unidos. La opción de ser empresario por su cuenta, pues no es una opción para mucha gente, no. Cuando lo pudiera hacer. A veces, ¿okay? No tienen el capital. Y a eso, pues obviamente, el gobierno pone las trabas por la cuestión de los impuestos, la infraestructura, el lo caro que sale, por ejemplo, la luz eléctrica, etcétera, que también eso limita sustancialmente. Así que en cuanto a esa encuesta, que voy a leer los numeritos rapidito, para que propósitos informativos meramente, esto no adjudica nada, porque estos son gente que pues se mete en la plataforma y si quiere votar 25 veces vota, así que pues, realmente no tiene, es una cuestión más informativa. Según la encuesta de quién tiene la culpa de la deuda de los 70 mil millones, debo decir, Luis Muñoz Marín tiene un 2.89% de responsabilidad. Roberto Sánchez Vilella tiene un 0.05%, Luis A. Ferré 0.27%, Rafael Hernández Colón 6.35%, Carlos Romero Barceló 1.25%, Pedro Rosselló 29.28%, Sila Calderón 34.16%, Aníbal Acevedo Vilá 15.76%. ¿Quién? ¿15.76? ¿Quién es ese? Aníbal Acevedo Vilá. Luis Fortuño 4.15%. Y Alejandro García Padilla le adjudica un 5.83%. Y todavía faltan dos años. Ay, mamá. Dentro de esta encuesta. La pregunta es que ellos realmente hicieron un análisis, llevaron los dólares al tiempo real, porque no, esa es la crítica que estoy haciendo, porque, precisamente, o sea, no es lo mismo millón de dólares hace si 20 cuenta, años atrás exactamente 20 millones que un millón ahora. Gracias, Carlos Alberto, tú que sabes de números me puedes ayudar mejor. Pedro Rosselló, Sila M. Calderón salió primera con 34.16% y estuvo cuatro años nada más. Menos mal. Pero esa es pero estoy hablando de la percepción de la gente. Ah, ok. O sea que. Okay. Segundo. O sea, tienen todos los muertos casi todos a los populares. No, exacto. En primero. Más de la mitad son ellos. Segundo, Pedro Rosselló, que estuvo ocho años. Ok. Le adjudican 29.28% de percepción de la gente, lo que la gente entiende. Y el que más ha estado en el poder históricamente ha sido Luis Muñoz Marín, y solamente le adjudican un 2.89. Imagínate. Así que, o sea, que él no tuvo nada que ver. Sí, no, él ni otros más. Así que, esto es una cuestión de percepciones. Bueno, son niños de pecho, pero tampoco yo creo que estamos exagerados. Hay que tener mucho cuidado con estar adjudicando culpas. Más aún cuando ya, mire, a mí realmente me importa un divino quién tiene la culpa. A mí lo que me importa es
¿quién va a tener, realmente lo que me importa es quién va a asumir la responsabilidad de resolver esto? Pero de igual forma le corresponde a todos. Nosotros, todos los puertorriqueños y puertorriqueñas, somos los que tenemos que tomar las riendas y decidir sobre este particular, no exclusivamente dárselo a un grupo de políticos, porque ellos están solamente para administrar, no para, obviamente, ni para beneficiarse ni para resolver con una varita mágica nuestros problemas. Bueno, volvemos a lo mismo. Lo que decía Kennedy: it's not what you do for your country, it's what you can do for. Entonces, what you government can do for your country, sino what you can do for your country. Así mismo es. Señora, o sea, que no podemos esperar todavía que sigan las soluciones lloviendo del lado de allá. Usted también, para poder crear el cambio, usted tiene que generar cambio. Usted tiene que hacer cambio, precisamente empezando usted en su comunidad, en su casa, en su economía. Y por ahí para abajo empieza. No esperar que vengan las soluciones allá, como lamentablemente el gobierno sigue con las mismas. Porque nosotros esperamos el gobierno que resuelva. Y después, y el gobierno espera que el gobierno americano resuelva. Sí, y no, y el gobierno también ha actuado de una forma paternalista por los últimos 60 años, desde que yo te lo resuelvo todo. Vota por mí, yo estoy en el poder. Y yo no voto a nadie. Y yo no voto. Entonces, es todo querer. El que quiere estar bien con todo el mundo, okay, está mal consigo mismo. Sí. Es así de sencillo. Sí, porque te vuelves loco. No puede, pues sí. Uno no puede complacer a todo, por más que yo trate de complacer a todo el mundo, mire, no voy a loco, porque lo que le gusta a uno le gusta al otro, y lo que le cae mal al otro le cae bien al otro, ¿no? Exacto. Y si imagínese que uno se ponga a complacer con todo lo que dice en radio. Te vuelve loco. Exacto. Te, bueno, suicidas, ¿eh? ¿Qué tenemos para mañana, Carlos Alberto? Bueno, mañana es martes, así que vamos a estar gozando tempranito. Tenemos a Namasté Puerto Rico con Ana Francesca Valens. También vamos a estar hablando con Reinaldo Ríos, que tiene, oye, hay algo nuevo por ahí de algo de meteorito, quiero saber si fue un meteorito. Ahora, ¿no?, que nos hable de eso, y también que nos prometió, y también hay algo de una vigilia en Europa, no sé, una torre de vigilancia extraterrestre, algo así. También tenemos a nuestro amigo Fernando, Fitness to the Limit. Así que mañana apunta a ser nuestro magazine mañanero. Aquí tenemos de todo para que, sí, usted disfrute, se informe y goce sobre y todo. Siempre dos o tres personajes extraños que se aparecen aquí. Vamos a ver si ordenada. Si viene el gobernador y hace algo, habla aquí el impostor ese que viene por aquí, que dice que es el gobernador, pero habla igualito, pero todavía dudamos, ¿verdad, Jay? Nos engaña. Nos engaña mucho. Tenemos dudas todavía. Bueno, pues quédese aquí en sintonía, que ahora viene el programa de Línea Directa contra el Crimen. Muy recomendado, yo siempre me quedo escuchándolo, así que se los recomiendo para que los escuchen. Me pueden seguir a través de Twitter, @ValenzuelaLo, y en Facebook, Valenzuela Alvarado LLC. Y nos pueden ver desde cualquier parte del mundo a través de 11qtv.com en live stream. Y saludamos a las personas que nos escuchan desde Santiago de Chile, Viña del Mar, Barcelona, New York, Kissimmee, Orlando, Finlandia. En Finlandia también, en España, en Madrid, y también en España, en Portugal, cerca de Lisboa. Se me olvida el pueblo donde viven mis primas, pero también nos oyen allá. Y así a veces que, dicen que de Japón también. Así con, pues, subtítulos abajo en el. Yo he llegado, oh, amigo, Dios, amiga. Pare de cumplir. Ya tenemos el carro deportivo adentro. Tenemos la limusina. Mi Ferrari está rosa dentro de la iglesia para que todo el mundo lo toque. Vámonos ya. Rosa, hombre. No. Pare de cumplir. Traiga el dinerito de ese porquería sucio de Satán. Lo próximo, Línea Directa contra el Crimen con el coronel Portilla. Día a día nos azota la criminalidad en las calles de Puerto Rico. La familia puertorriqueña se siente amenazada y se nota un deterioro total mundialmente. Es por eso que nace un programa de interés social, Línea Directa contra el Crimen, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. Con